Philip José Farmer. El laberinto mágico. El mundo del río 4. Sección 1. El misterioso extraño. Capítulo 1. Todo el mundo debería temer únicamente a una persona, y esa persona debería ser el mismo. Esta era la frase favorita del operador. El operador había hablado mucho también de amor, diciendo que la persona más temida debería ser también la más amada. El hombre conocido por algunos como X o el misterioso extraño no se amaba ni se temía a sí mismo más que a los demás. Había tres personas a las que había amado más de lo que pudiera haber amado a cualquier otra. Su esposa, ahora muerta, a la que había amado pero no tan profundamente como a las otras dos. Su madre adoptiva y el operador, a los que había amado con igual intensidad, o al menos así lo había creído en su tiempo. Su madre adoptiva estaba a años luz de distancia, y no había tenido que tratar con ella hasta ahora y probablemente no tuviera que hacerlo nunca. Ahora, si ella supiera lo que él estaba haciendo, se sentiría profundamente avergonzada. El que él no pudiera explicarle por qué estaba haciendo aquello, justificándose así a sí mismo, todavía lo apenaba más. Aún amaba al operador, pero al mismo tiempo lo odiaba. Ahora X aguardaba, a veces pacientemente, a veces impacientemente o furiosamente, al fabuloso aunque auténtico barco fluvial. El Rex Grandísimo se le había escapado. Ahora su única posibilidad era el Mark Twain. Si no conseguía subir a bordo de ese barco, no, el solo pensamiento era insoportable. Tenía que hacerlo. Sin embargo, cuando consiguiera subir a él, era posible que se encontrara enfrentado al mayor peligro con el que había tenido que enfrentarse nunca, un peligro insuperable. Sabía que el operador estaba río abajo. La superficie de su cilindro le había mostrado la localización del operador. Pero esa había sido la única información que había podido extraer del mapa. El satélite había mantenido el rastro del operador y de los éticos, excepto el suyo, y de los agentes en el valle del río, enviando sus mensajes al cilindro que era más que un cilindro. Luego el mapa se había desvanecido de la superficie gris, y X había sabido que algo se había estropeado en el satélite. A partir de ahora podía ser sorprendido por el operador, por los agentes, y por los otros éticos. Hacía mucho tiempo, X había tomado las medidas necesarias para rastrear a todos los de la torre y de las cámaras subterráneas. Había instalado secretamente el mecanismo en el satélite. Los otros era probable que hubieran puesto algún artilugio para rastrearle a él también, por supuesto. Pero su distorsionador de Laura había engañado al mecanismo. El distorsionador le había permitido también mentir en el Consejo de los Doce. Ahora, se sentía tan ignorante e indefenso como los demás. Sin embargo, si alguien en aquel momento podía ser admitido a bordo del barco de Clemens, aunque la dotación estuviera al completo, eso sería el operador. Solo dirigirle una mirada, y Clemens detendría el barco y lo subiría a bordo. Y cuando el Mark Twain siguiera su rumbo, y él, X, consiguiera convertirse en un miembro de la tripulación, tendría que evitar al operador hasta que pudiera tomarlo por sorpresa. El disfraz, lo suficientemente bueno como para engañar incluso a los otros éticos que estaban varados, no engañaría a esa gran inteligencia. Reconocería instantáneamente a X, y entonces él, X, no tendría ninguna posibilidad. Por fuerte y rápido que fuera, el operador era aún más rápido y fuerte. Además, el operador tendría una ventaja psicológica. X, frente a frente con el ser al que amaba y odiaba, se vería inhibido, y tal vez fuera incapaz de atacar al operador con la furia y el vigor exigidos. Por cobarde que fuera, por detestable que resultara la acción, debería atacar al operador por la espalda. Pero ya había hecho una acción tan detestable como esta al ponerse en contra de los demás, y podía hacerla. Aunque desde su primera infancia se le había enseñado a odiar la violencia, también se le había enseñado que la violencia era justificada si su vida estaba en peligro. La fuerza resurrectora que para todas las finalidades prácticas había hecho a todos en el mundo del río indestructibles, no se aplicaba a él. La resurrección ya no funcionaba, pero incluso cuando lo había hecho él se había visto obligado a ser violento. Pese a lo dicho por sus mentores, el fin justificaba los medios. Además, todos aquellos a los que había matado no permanecerían muertos eternamente. Al menos, eso era lo que él creía. Pero no había previsto esta situación. El ético estaba viviendo en una cabaña de bambú con techo de hojas en la orilla del río, la orilla derecha si uno se situaba corriente arriba. No llevaba mucho tiempo allí. Ahora permanecía sentado en la densa hierba corta de la llanura cercana a la orilla. Había aproximadamente otras 500 personas a su alrededor, todas ellas aguardando la hora de la comida.
Hubo un tiempo en que habían sido 700 allí, pero, desde que habían cesado las resurrecciones, la población había disminuido. Accidentes, la mayor parte de ellos debidos a encuentros con los gigantescos peces dragones del río, que devoraban a los humanos y destrozaban sus embarcaciones, suicidios, y asesinatos, habían sido los causantes de la mayor parte de las muertes. Antiguamente, la guerra había sido la principal productora de muertos, pero hacía varios años que no había ninguna guerra por aquella zona. Los posibles conquistadores habían sido muertos, y ahora no eran trasladados a otro lugar a lo largo del río para seguir creando problemas. Además, la expansión de la Iglesia de la Segunda Oportunidad, los nichirenitas, los sufíes, y las demás religiones y disciplinas pacifistas, habían tenido un efecto considerable en el establecimiento de la paz. Cerca de la multitud había una estructura en forma de seta de granito estriado en rojo. Era llamada una piedra de cilindros, aunque realmente estaba hecha de un metal altamente conductor de la electricidad. Tenía una amplia base de metro y medio de altura, y la parte superior tenía un diámetro aproximado de 15 metros. En su superficie había 700 depresiones. En cada una de ellas había un cilindro de metal gris, un aparato que convertía la energía descargada por la piedra de cilindros en comida, licor, y otros artículos. Los contenedores impedían que la enorme población del mundo del río, estimada en unos 35 a 36 mil millones de personas, se muriera de hambre. Aunque la comida proporcionada por los cilindros podía ser aumentada con pescado y pan de bellotas y las puntas de los brotes jóvenes de bambú, esto no hubiera sido suficiente para alimentar a los habitantes del estrecho valle, un valle que encajonaba al río y que tenía 16 millones de kilómetros de largo. La gente junto a la piedra charlaba y reía y bromeaba. El ético no habló con los que tenía cerca de él, estaba ocupado con sus pensamientos. Se le había ocurrido que tal vez el fallo del satélite no fuera algo natural. Su mecanismo rastreador estaba diseñado para funcionar durante más de un millar de años sin ningún fallo. Había dejado de emitir porque Piscator, el japonés llamado antiguamente Ohara, había estropeado algo en la torre. Teóricamente Piscator tenía que haber resultado destruido por las varias trampas que el X había situado en la torre, o bien tenía que haber quedado atrapado en un campo de estasis instalado por el operador. Pero Piscator era un sufí, y era probable que tuviera la inteligencia y los poderes perceptivos como para evitarlos. El que pudiera entrar en la torre demostraba que era éticamente muy avanzado. Ni uno de cada 5 millones de candidatos, los terrestres resucitados, podía penetrar por la entrada de arriba. En cuanto a la de la base, había sido preparada por X para sí mismo, y solamente otros dos la conocían hasta que la expedición de antiguos egipcios consiguió llegar hasta ella. Se había sentido sorprendido y trastornado cuando descubrió sus cuerpos en la estancia secreta. Entonces no sabía que un egipcio había escapado y se había ahogado y había sido trasladado de vuelta al valle, y no lo supo hasta que oyó la historia del superviviente, algo distorsionada tras ser transmitida quién sabía por cuántos narradores. Aparentemente, ninguna gente la había oído hasta que fue demasiado tarde para que ellos pudieran transmitir las noticias a los éticos en la torre. Lo que le preocupaba ahora era que si Piscator había sido realmente el responsable de que el rastreador fallara accidentalmente, entonces de alguna forma tenía que devolver a los éticos a la vida. Y si hacía esto, entonces él, X, estaba perdido. Miró a través de la llanura, a los pies de las colinas cubiertas por la hierba de hoja larga y árboles de varias clases y las espléndidamente coloreadas fluorescencias de las plantas trepadoras sobre los árboles de hierro, y luego más allá de ellos a las inescalables montañas que amurallaban el valle. Su miedo y su frustración le hicieron sentirse nuevamente furioso, pero usó rápidamente las técnicas mentales para disipar su cólera. La energía, lo sabía, hacía que la temperatura de su piel ascendiera una centésima de grado Celsius por unos breves segundos. Se sintió algo aliviado, aunque sabía que se pondría furioso de nuevo. El problema con la técnica era que no disipaba la fuente de su cólera. Nunca había sido capaz de librarse de ello, aunque así se lo había parecido a sus mentores. Hizo sombra con la mano sobre sus ojos y miró al sol. Dentro de pocos minutos, la piedra vomitaría rayos y truenos, simultáneamente con los millones de otras piedras que había en ambas orillas. Se apartó de la piedra y colocó las puntas de sus dedos en sus oídos. El ruido era ensordecedor, y la repentina descarga aún hacía que la gente se sobresaltase pese a que todos sabían que iba a producirse. El sol alcanzó su cenit. Hubo un enorme rugir y un llamear hacia arriba de voraz electricidad blanco-azulada. En la orilla izquierda, no en la derecha.
Una vez, en otro tiempo, las piedras de cilindros de la orilla derecha no habían funcionado. Los de la orilla derecha aguardaron con aprensión y luego con creciente miedo mientras las piedras fallaban en escupir su energía a la hora de la cena. Y cuando fallaron de nuevo para el desayuno, la consternación y la ansiedad se convirtieron en pánico. Al día siguiente, la hambrienta gente invadió en masa la orilla izquierda. Sección 2. A bordo del no se alquila. Capítulo 2. La primera vez que Sir Thomas Malory murió fue en la Tierra, en el año del Señor de 1471. El caballero inglés cruzó las terribles semanas después del día de la resurrección sin demasiadas heridas corporales, aunque sufrió un serio choque espiritual. Consideró que la comida en su pequeño grial era algo fascinante. Le recordó lo que había escrito en el libro del rey Arturo relativo a Galahad y a sus caballeros cuando comieron la comida proporcionada por el santo grial, y seréis alimentados ante esta mesa con dulces manjares que jamás caballero ha probado. Hubo ocasiones en las cuales Malory pensó que se había vuelto loco. Siempre se había sentido tentado por la locura, un estado en el cual una persona era tocada a la vez con la santidad por Dios y era invulnerable a las preocupaciones y desdichas del mundo, sin mencionar las propias. Pero un hombre que había pasado tantos años en prisión en la tierra sin volverse loco tenía que ser básicamente firme. Una de las cosas que habían mantenido su mente sin enturbiarse en prisión había sido el escribir la primera prosa épica inglesa. Aunque sabía que sus lectores iban a ser muy pocos, y a la mayoría de ellos ni siquiera iba a gustarles, no le preocupaba en absoluto. Al contrario de su primer trabajo, que había estado basado en los grandes escritores franceses de los ciclos acerca del rey Arturo de la antigua Britania, este era acerca de los rechazos, pero triunfo final de su dulce Jesús. Al contrario de muchos antes devotos cristianos, Malory se aferró a su fe con feroz olvido de los hechos, lo cual era en sí mismo una indicación de que se había vuelto loco, si había que creer a sus críticos. Asesinado por dos veces por infieles salvajes, Malory terminó en una zona habitada, por un lado, por partos y por el otro por ingleses. Los partos eran antiguos jinetes que habían adquirido su nombre por su costumbre de disparar hacia atrás desde sus monturas mientras se retiraban. En otras palabras, sus batallas siempre las efectuaban hacia atrás. Al menos, esa era la explicación de su nombre, según un informante. Malory sospechaba que el sonriente tipo le estaba tomando el pelo, pero sonaba plausible, así que ¿por qué no aceptarlo? Los ingleses pertenecían principalmente al siglo XVII y hablaban un inglés que Malory tenía problemas en comprender. Sin embargo, tras todos estos años, hablaban también esperanto, esa lengua que los misioneros de la Iglesia de la Segunda Oportunidad utilizaban como medio universal de comunicación. La región, conocida ahora como Nueva Esperanza, era pacífica, aunque no siempre lo había sido. En un tiempo había habido un cierto número de pequeños estados que habían sostenido una salvaje batalla con los estados medievales germanos e hispánicos del norte. Esos estaban acaudillados por un hombre llamado Cranmer, apodado Martillo. Una vez resultó muerto, una prolongada paz se extendió por toda la región, y finalmente los distintos estados se convirtieron en uno solo. Malory se estableció allí y tomó como compañera de choza a Philippa Hobart, hija de Sir Henry Hobart. Aunque el matrimonio ya no existía allí, Malory insistió en que se casaran, y encontró a un amigo que había sido sacerdote católico para que celebrara la antigua ceremonia. Más tarde, reconvirtió tanto a su esposa como al sacerdote a su fe nativa. Fe que se enfrió un poco, sin embargo, cuando oyó que el auténtico Jesucristo había aparecido en aquella zona con una mujer hebrea que había conocido a Moisés en Egipto y durante el Éxodo. Jesús estaba acompañado también por un hombre llamado Thomas Mix, un americano descendiente de europeos que habían emigrado al continente descubierto tan solo 21 años después de que Malory muriera. Jesús y Mix habían sido quemados vivos juntos en sendas hogueras que el propio Cranmer había encendido. Al principio, Malory había negado que el hombre que se hacía llamar a sí mismo Yeshua pudiera ser el auténtico Cristo. Era posible que fuera un hebreo de los tiempos de Cristo, pero era un impostor. Luego Malory, tras investigar todas las evidencias que pudo reunir de las afirmaciones de Yeshua y de los acontecimientos de su martirio, decidió que quizás si fuera el auténtico Cristo. Así que incorporó el relato contado por los locales a la obra épica que estaba escribiendo ahora con tinta y una pluma formada por el hueso de un pez en papel de bambú. Malory decidió canonizar también al americano, y así Mix se convirtió en Santo Tomás el Inmutable del Sombrero Blanco.
Tras un tiempo, Mallory y sus discípulos olvidaron que la santidad era una ficción y empezaron a creer que Santo Tomás estaba efectivamente recorriendo el valle en busca de su maestro, el dulce Jesús, en aquel mundo que era un purgatorio, aunque no exactamente el estado intermedio entre la tierra y el cielo pintado por los sacerdotes de la perdida tierra. El ex sacerdote que había casado a Tomás y Filipa, como obispo en la tierra y así en línea directa de sacerdocio con San Pedro, era capaz de instruir a otras personas y ordenar los sacerdotes. El pequeño grupo de católicos romanos, sin embargo, adoptaban una actitud distinta en un aspecto con respecto a sus semejantes en los días terrestres. Eran tolerantes, no intentaban restaurar la Inquisición ni quemaban a las presuntas brujas. Si hubieran insistido en esas viejas costumbres, hubieran sido exiliados rápidamente o quizá incluso muertos. Una noche, a última hora, Thomas Mallory estaba tendido en la cama rumiando en el siguiente capítulo de su obra épica. De pronto, se produjeron grandes gritos fuera y un ruido de mucha gente corriendo. Se sentó en la cama y llamó a Filipa, que se despertó asustada y temblando. Salieron para preguntar a qué se debía la conmoción. La gente interrogada señaló hacia arriba a un cielo sin nubes que una luna llena hacía brillar entre las arracimadas estrellas y las llameantes nubes de gas cósmico. Allá muy arriba había dos extraños objetos silueteados contra el resplandor celeste. Uno, muy pequeño, estaba compuesto por dos partes, una esfera más grande encima de otra más pequeña. Aunque los que estaban en el suelo no podían ver ninguna unión entre las dos, tuvieron la impresión de que ambas estaban conectadas porque se movían a la misma velocidad. Luego una mujer que sabía de tales cosas dijo que parecía un globo. Mallory nunca había visto un globo, pero había oído descripciones de ellos de gente de los siglos XIX y XX, y por supuesto el objeto encajaba con la descripción. El otro objeto, mucho más grande, parecía un gigantesco cigarro. La misma mujer dijo que era una aeronave o dirigible o quizá fuera una nave de los desconocidos que habían hecho aquel planeta. Ángeles, murmuró Mallory. ¿Por qué tendrían que utilizar una aeronave? Tienen alas. Olvidó inmediatamente aquello y gritó junto con los demás mientras la enorme nave del aire picaba bruscamente. Y luego gritó junto con los demás cuando la nave estalló. Ardiendo, cayó hacia el río. El globo siguió avanzando hacia el nordeste, y tras unos momentos había desaparecido. Mucho antes de eso, la aeronave en llamas golpeó el agua. Su esqueleto rígido se hundió casi inmediatamente, pero algunos fragmentos de su piel ardieron durante unos minutos antes de que, ellos también, se extinguieran. Capítulo 3. Ni ángeles ni demonios habían viajado en aquella nave de los cielos. El hombre que Mallory y su esposa sacaron del agua y llevaron hasta la orilla en su bote no era ni más ni menos humano que ellos. Era un hombre alto y moreno, delgado como un estoque, con una enorme nariz y una mandíbula hundida. Sus grandes ojos negros les miraron a la luz de las antorchas, y no dijo nada durante largo rato. Tras ser llevado a la sala comunal, secado y cubierto con gruesas ropas, y haber bebido un poco de café caliente, dijo algo en francés y luego habló en esperanto. ¿Cuántos han sobrevivido? Todavía no lo sabemos, respondió Mallory. Unos pocos minutos más tarde, el primero de los 22 cadáveres, algunos prácticamente carbonizados, fueron traídos a la orilla. Uno de ellos era una mujer. Aunque la búsqueda prosiguió durante toda la noche y parte de la mañana, esos fueron todos los hallados. El francés era el único superviviente. Aunque estaba débil y aún bajo los efectos del shock, insistió en levantarse y tomar parte en la búsqueda. Cuando vio los cuerpos junto a la piedra de cilindros, estalló en lágrimas y sollozó durante largo rato. Mallory lo tomó como una buena indicación de la salud mental del hombre. Al menos el trauma no había sido tan profundo como para impedirle expresar su dolor. ¿Dónde han ido a parar los otros?, preguntó el extranjero. Luego su dolor se transformó en rabia, y agitó su puño hacia los cielos y gritó maldiciones contra alguien llamado Thorn. Más tarde, preguntó si alguien había visto u oído a otro aparato, un helicóptero. Muchos lo habían visto. ¿Por qué parte desapareció?, quiso saber. Algunos dijeron que la máquina que hacía aquel extraño ruido como de picador había desaparecido río abajo. Otros dijeron que había desaparecido río arriba. Algunos días más tarde, llegó el informe de que la máquina había sido vista hundiéndose en el río a 300 kilómetros corriente arriba durante un temporal de lluvia. Solo una persona había sido testigo del hecho, y afirmaba que un hombre había salido nadando del aparato que se hundía. Un mensaje vía tambores fue enviado a la zona preguntando si había aparecido de pronto algún extranjero. La respuesta fue que no había sido localizado ninguno.
fue encontrado un cierto número de cilindros flotando en el río, y fueron llevados al superviviente. Este identificó uno como el suyo, y comió de él aquella tarde. Algunos de los cilindros eran contenedores comodín. Es decir, podían ser abiertos por cualquiera, y esos fueron requisados por el Estado de Nueva Esperanza. Luego el francés preguntó si algún barco gigantesco propulsado por paletas había pasado por aquel punto. Le dijeron que uno lo había hecho, el Rex Grandissimus, capitaneado por el infame rey Juan de Inglaterra. Bien, dijo el hombre. Quedó unos instantes pensativo, luego añadió, simplemente puedo quedarme aquí y aguardar a que llegue el Mark Twain. Pero no creo que lo haga. Voy a ir detrás de Thorne. Por aquel entonces, estaba ya lo suficientemente recuperado como para hablar de sí mismo. Y como habló de sí mismo. Soy Savinian de Cyrano II de Bergerac, dijo. Prefiero ser llamado Savinian, pero por alguna razón la mayoría de la gente prefiere Cyrano. Así que les permito esa pequeña libertad. Después de todo, los tiempos posteriores a mi muerte se referían a mí como a Cyrano, y aunque era un error, soy tan famoso por este nombre que la gente no se acostumbra a utilizar el preferido por mí. Creen que ellos saben de eso más que yo. Sin duda habrán oído ustedes hablar de mí. Miró a sus anfitriones como si debieran sentirse honrados de tener a un hombre tan grande como huésped. Me duele tener que admitir que yo no, dijo Mallory. ¿Qué? Fui el más grande espadachín de mi tiempo, quizá, no, indudablemente, de todos los tiempos. No tengo ninguna razón por la que ser modesto. No oculto mi luz bajo la falsa modestia o, de hecho, bajo nada. También fui el autor de algunas obras literarias notables. Escribí libros acerca de viajes al sol y a la luna, muy agudos e ingeniosamente satíricos. Mi obra El pedante burlado fue, según tengo entendido, utilizada con algunas modificaciones por un tal Monsieur Molière y presentada como suya. Bueno, quizá exagere un poco. Pero lo cierto es que uso mucho de mi obra. También tengo entendido que un inglés llamado Jonathan Swift utilizó algunas de mis ideas en sus viajes de Gulliver. No le culpo por ello, puesto que yo también usé algunas ideas de otros, aunque lo que hice fue mejorarlas. Todo esto está muy bien, señor, dijo Mallory, absteniéndose de mencionar sus propias obras. Pero si no le causa demasiadas molestias, podría contarnos cómo llegó aquí en esa aeronave y qué fue lo que la hizo arder en llamas. De Bergerac estaba viviendo con los Mallory hasta que se pudiera disponer de una cabaña vacía o le pudieran ser prestadas las herramientas necesarias para construirse una. En aquel momento, sin embargo, él y sus anfitriones y quizá un centenar más de personas estaban sentadas o de pie junto a una enorme fogata fuera de la cabaña. Fue un largo relato, más fabuloso incluso que las propias ficciones del que lo contaba de Mallory. Sir Thomas, sin embargo, tenía la sensación de que el francés no estaba diciendo todo lo que había ocurrido. Cuando la narración hubo finalizado, Mallory rumió en voz alta. Entonces es cierto que hay una torre en el centro del mar polar del norte, el mar de donde brota el río y al que regresa. ¿Y es cierto que quien sea que es responsable de este mundo vive en esa torre? Me pregunto qué le ocurrió a ese japonés, ese piscator. ¿Acaso los residentes de la torre, que seguramente deben ser ángeles, lo invitaron a quedarse con ellos debido a que, en un cierto sentido, había cruzado las puertas del paraíso? ¿O lo enviaron a algún otro lugar, alguna parte distante del río, quizá? ¿Y ese Thorne, que pudo impulsarle a su comportamiento criminal? Quizá fuera un demonio disfrazado. De Bergerac se rió fuerte y burlonamente. No hay ni ángeles ni demonios, amigo mío, dijo cuando pudo contener la risa. Aquí no mantengo, como en la tierra, que no existe Dios. Pero admitir la existencia de un creador no le obliga a uno a creer en mitos tales como los ángeles y los demonios. Mallory insistió ardientemente en que había sin lugar a dudas de ambos. Esto condujo a una discusión en el transcurso de la cual el francés se apartó de su audiencia. Pasó la noche, por lo que Mallory o luego, en la cabaña de una mujer que pensaba que si era un tan gran espadachín tenía que ser también un gran amante. Por lo que luego dijo, lo era, aunque quizá demasiado inclinado a esa forma de hacer el amor que muchos piensan es la cúspide de la perfección, o el nadir de la degeneración, en Francia. Mallory se sintió disgustado. Pero más tarde, aquel día, Bergerac se presentó a pedirle disculpas por su ingratitud al hombre que le había salvado la vida. No debiera haberme burlado de vos, mi anfitrión, mi salvador. Os presento un millar de disculpas, por las cuales espero recibir un único perdón. Queda perdonado, dijo Mallory, sinceramente. Quizá, aunque usted se apartó de nuestra iglesia en la tierra y blasfemó contra Dios, quiera asistir a la misa que será celebrada esta noche por las almas de sus camaradas desaparecidos. Es lo menos que puedo hacer, dijo Bergerac.
Durante la misa, lloró copiosamente, tanto que después de aquello Mallory sacó ventaja de su emocionalidad. Le preguntó si estaba dispuesto a volver a Dios. «No soy consciente de haberlo abandonado nunca, si es que existe», dijo el francés. Estaba llorando de dolor por todos aquellos a los que quería en el Parseval y por todos aquellos a los que no quería pero respetaba. Estaba llorando de rabia contra Thorne, cual sea su auténtico nombre. Y estaba llorando también porque los hombres y las mujeres siguen siendo aún tan ignorantes y supersticiosos como para creer en esas patrañas. «¿Se refiere usted a la misa?», dijo Mallory heladamente. «Sí, y perdonadme de nuevo», gritó de Bergerac. «No hasta que se arrepienta sinceramente», dijo Mallory, «y hasta que dirija usted su arrepentimiento a ese Dios al que ha ofendido tan gravemente». «Kelmer», dijo de Bergerac. Pero un momento más tarde abrazó a Mallory y le besó en ambas mejillas. «Como desearía que vuestras creencias fueran hechos. Pero si lo fueran, entonces ¿cómo podría yo perdonar a Dios?», le dijo adiós a Mallory, indicando que probablemente nunca volverían a verse de nuevo. Al día siguiente por la mañana iba a partir río arriba. Mallory sospechaba que de Bergerac robaría algún bote para irse, y así lo hizo. Mallory pensó a menudo en el hombre al que había rescatado del dirigible en llamas, al hombre que había estado realmente en la torre de la que tanta gente hablaba, pero que nadie había visto excepto el francés y sus compañeros de tripulación. Y, si la historia podía ser creída, un grupo de antiguos egipcios y un enorme y peludo subhumano. Menos de 3 años más tarde el segundo gran barco de paletas llegó allí. Era aún más enorme que el Rex, y era más lujoso y rápido y mejor blindado y armado. Pero no se llamaba el Mark Twain. Su capitán, Samuel Clemens, un americano, lo había rebautizado el No se alquila. Aparentemente, había oído que el rey Juan llamaba a su propio barco, el original No se alquila, el Rex Grandissimus. Así que Clemens había vuelto a tomar el antiguo nombre y ceremoniosamente lo había pintado en el casco. El barco se detuvo para recargar su batacitor y para cargar sus cilindros. Mallory no tuvo ninguna oportunidad de hablar con el capitán, pero lo vio, a él y a su sorprendente guardaespaldas. Joe Miller era a todas luces un ogro, casi 3 metros de altura y un peso de 300 kilos. Su cuerpo no era tan peludo como esperaba Mallory por los relatos que de él había oído. No era más hirsuto que muchos hombres que Mallory había visto, aunque sus pelos eran más largos. Y tenía un rostro con masivas mandíbulas prognatas y una nariz como un gigantesco pepino o la probóscide de un mono. Sin embargo, su apariencia era inteligente. Capítulo 4. El perseguidor era una gran máquina. Faltaba una hora para el mediodía. Dentro de otra hora, el fabuloso barco fluvial quedaría anclado, y un grueso cable de aluminio sería conectado a una caperuza de cobre sobre una piedra de cilindros y al batacitor en el navío. Cuando la piedra liberara su tremendo voltaje, el batacitor sería cargado de nuevo, y los cilindros en otra caperuza de cobre en el barco serían llenados con comida, licor y otros artículos. Su casco era blanco excepto en las cajas de las paletas, o guardarruedas, sobre las 4 ruedas de paletas. Sobre estas estaba pintado con grandes letras negras, No sureste alquila. Bajo ellas, en letras más pequeñas, Samuel Clemens, capitán. Y bajo esta línea, en letras aún más pequeñas, propiedad y operado por los Vengadores, Inc. Encima de la timonera había un astil con un gallardete cuadrado color azul claro con un fénix escarlata pintado en él. En la parte de atrás del barco, inclinándose en un ángulo de 45 grados a popa de la cubierta inferior, había otro gallardete con el campo azul claro y el fénix escarlata. El barco de Sam tenía 165 metros de largo. Su anchura sobre las cajas de las ruedas de paletas, y guardarruedas, era de 35 metros. Su calado era de 5 metros y medio, completamente cargado. Había 5 cubiertas principales. La inferior, la o cubierta de calderas, contenía varias calas de almacenamiento, el enorme batacitor, que ascendía a través de un pozo hasta la siguiente cubierta, los 4 motores eléctricos que impulsaban las ruedas de paletas, y una enorme caldera. El batacitor era un enorme utensilio eléctrico de 15 metros de ancho y 13 metros de alto. Uno de los ingenieros de Sam había afirmado que era un invento de finales del siglo XX. Pero, puesto que el ingeniero había dicho que él había vivido pasado 1983, Sam sospechaba que era un agente, hacía tiempo que había muerto. El batacitor, una abreviación de su nombre original, Battery Capacitor, batería de condensadores, podía acumular el enorme voltaje descargado por una piedra de cilindros en un segundo y entregarlo también en un segundo o a cuentagotas, como se le exigiera.
Era la fuente de energía de los cuatro enormes motores de las ruedas de paletas y de todas las demás necesidades eléctricas del barco, incluido el aire acondicionado. La caldera calentada eléctricamente tenía 18 metros de ancho por 9 de alto, y era utilizada para calentar el agua para los baños y para la calefacción de las cabinas, para fabricar alcohol, para proporcionar energía a las ametralladoras a vapor y las catapultas a vapor de los aeroplanos de combate, y para proporcionar aire al cañón de aire comprimido y vapor para los silbatos del barco y las dos chimeneas. Las chimeneas eran falsas, y solo soltaban vapor, que era coloreado para simular humo, cuando Sam quería hacer una exhibición. Al nivel del agua de la parte trasera de la cubierta de calderas había una gran puerta que podía ser alzada para admitir o dejar salir las dos lanchas y la torpedera. La cubierta de arriba, la beocubierta principal, era más grande que las otras para proporcionar una especie de pasillo exterior que daba la vuelta a todo el barco, denominado cubierta de paseo. En los barcos fluviales del Mississippi que Sam había pilotado cuando era joven, la cubierta inferior había sido denominada cubierta principal y la de encima la cubierta de calderas. Pero puesto que la caldera en el No se alquila tenía su base en la cubierta inferior, Sam había rebautizado a esta la cubierta de calderas. Y había llamado a la de encima la cubierta principal. Al principio había resultado confuso para sus pilotos, que estaban acostumbrados al uso terrestre, pero finalmente se habían habituado a ello. En ocasiones, cuando el barco estaba anclado junto a la orilla de una zona pacífica, Sam permitía a la tripulación bajar a tierra, excepto los guardias, por supuesto. Luego conducía a los patanes locales más importantes a una excursión guiada por el barco. Vestido con una chaqueta blanca de piel de pez, un largo faldellín de tela blanca, y unas botas blancas largas hasta la pantorrilla, y llevando una gorra de capitán de cuero blanco, llevaba a sus huéspedes del punto más alto hasta el punto más bajo del barco. Por supuesto, tenía a algunos marineros ojo a visor vigilándolos constantemente, puesto que el contenido del No se alquila había demostrado ser muy tentador para los visitantes de tierra aficionados a los recuerdos. Dando chupadas a su cigarro entre frase y frase, Sam lo explicaba todo, bueno, casi todo, a su curioso grupo de visitantes. Habiéndolos conducido a través de la cubierta o de calderas, Sam los llevaba escaleras arriba hasta la cubierta B o principal. La gente de mar llamaría a esta serie de peldaños una escalerilla, dijo. Pero puesto que la mayor parte de mi tripulación es originaria de tierra firme, y puesto que tenemos auténticos peldaños a bordo, decidí llamar a las escaleras escaleras. Después de todo, están subiendo ustedes por auténticos peldaños, no por travesaños. Con el mismo espíritu dicté, pese a las ultrajadas protestas de los marinos veteranos, que las paredes no fueran llamadas mamparas sino paredes. De todos modos, concedí que se efectuara una distinción entre sus puertas normales y las compuertas. Las compuertas son esas puertas que cierran herméticamente sin dejar pasar el agua y pueden ser aseguradas con ayuda de un mecanismo a palanca. ¿Y qué tipo de arma es esta?, preguntó un turista. Señaló hacia un largo artilugio de duraluminio que parecía un cañón y estaba montado sobre una plataforma. Grandes tubos de plástico recorrían su culata. Es una ametralladora a vapor, calibre .80. Contiene un complicado sistema que permite que una sucesión de balas de plástico, alimentadas por una tubería desde abajo, sean disparadas en rápida sucesión por el arma. El vapor de la caldera proporciona la energía impulsora. En una ocasión, en una de aquellas visitas, una persona que había estado en el Lex dijo: el barco del rey Juan tiene una ametralladora a vapor, calibre .75, varias de ellas. Sí. Las diseñé yo mismo. Pero el hijo de puta me robó el barco, y cuando yo construí este hice mis armas más grandes que las suyas. Les mostró las hileras de ventanas, no portillas sino ventanas, a lo largo del pasillo exterior. Que algunos miembros de mi tripulación tienen la imperdonable ignorancia o desvergonzada osadía de llamar corredor o incluso antesala. Por supuesto, lo hacen siempre a espaldas mías. Los llevó a una cabina para impresionarles con sus comodidades y sus lujos. Hay 128 cabinas, en cada una de las cuales pueden alojarse dos personas. Observen las literas plegables, hechas de cobre. Fijen su atención en la taza del váter de porcelana, en la ducha con agua corriente, caliente y fría, el lavabo con cañerías de cobre, los espejos enmarcados en cobre, los tocadores de roble. No son muy grandes, pero tampoco nos cambiamos tan a menudo de ropas a bordo. Observen también los armeros, que pueden contener pistolas, rifles, lanzas, espadas y arcos. Las alfombras están hechas de pelo humano. Y claven su mirada en el cuadro en la pared.
es un original de Motonobu, de 1476 a 1559 después de Cristo, el gran pintor japonés que fundó el estilo de pintura llamado Kano. En la siguiente cabina hay algunos cuadros de Zeuxis de Heraclea. Tenemos 10 de ellos aquí. De hecho, esa es la cabina del propio Zeuxis. Como puede que sepan, aunque puede que no, Zeuxis fue un gran pintor del siglo V a.C. nacido en Heraclea, una colonia griega al sur de Italia. Se dice de él que pintó un racimo de uvas tan realista que los pájaros intentaban comérselo. Zeuxis nunca ha confirmado ni negado esa historia. En lo que a mí respecta, yo prefiero la fotografía, pero tengo algunos cuadros en mi suite. Uno de Pieter de Hoop, un pintor holandés del siglo XVII. A su lado hay uno del italiano Elio Vanifattori, 18, 25, 19, 08 después de Cristo, pobre tipo. Puede que sea su última obra, puesto que se cayó por la borda durante una fiesta y fue reducido a papilla por las ruedas de paletas. Aunque fuera resucitado, lo cual no es probable, no encontraría pigmentos suficientes en ningún lugar para hacer un solo cuadro excepto en este barco y en el Rex. San los llevó al exterior cubierta de paseo y por allí a la proa. En ella había montado un cañón de 88 milímetros. Hasta entonces, dijo Sam, nunca había sido utilizado, y pronto tendría que fabricarse más pólvora para volver a llenar las cargas. Pero cuando alcancemos al Rex, voy a hacer volar al podrido Juan fuera del agua con esto. Señaló a las baterías de cohetes en la cubierta de paseo, misiles rastreadores del calor con un alcance de 2,5 kilómetros y llevando cabezas de combate de 16 kilos de explosivo plástico. Si el cañón falla, entonces le reventaré las posaleras. Una de las turistas estaba familiarizada con el trabajo de Clemens y las biografías sobre él. Habló en voz baja a su compañero. Nunca hubiera llegado a imaginarme que Mark Twain fuera tan sanguinario. Señora, dijo Sam, que la había oído, no soy sanguinario. Soy el más pacífico de los hombres. Odio la violencia, y la sola idea de la guerra hace rugir mis entrañas. Si ha leído usted mis ensayos sobre la guerra y aquellos que la aman, lo sabe muy bien. Pero me he visto forzado a esta situación y a muchas otras como esta. Para sobrevivir, uno tiene que mentir mejor que los mentirosos, burlar más que los burladores, y asesinar a los asesinos primero. Para mí, es una clara necesidad, completamente justificada. ¿Qué haría usted si el rey Juan le hubiera robado su barco después de haber pasado años buscando el hierro y los demás metales necesarios para construir su sueño? Y años de luchar contra aquellos que deseaban robárselo después de que usted los hubiera encontrado, y tener que enfrentarse a cada dos pasos a la traición y al asesinato, todos ellos dirigidos contra usted. ¿Le dejaría usted que se lo llevara? Yo creo que no, si tenía usted un gramo de valor. La venganza es mía, dijo el señor, murmuró un hombre. Sí. Quizá. Pero si hay un señor, y él teje su venganza, ¿cómo va a llevarla a cabo sin utilizar a los hombres como sus manos? ¿Ha oído usted de alguna persona malvada siendo golpeada por el rayo, excepto por accidente? El rayo golpea también a miles de inocentes cada año, usted lo sabe. No, él tiene que utilizar a seres humanos como sus instrumentos, ¿y quién está mejor cualificado que yo? ¿O más adaptado por las circunstancias como su entusiasta y decidido instrumento? Sam estaba tan alterado que tuvo que enviar a un marinero al salón principal a buscarle 4 dedos de bourbon para calmar sus nervios. Antes de que llegara la bebida, un turista murmuró. Exageraciones. Echad a ese hombre fuera del barco, gritó Sam. Su orden fue cumplida. Es usted un hombre muy colérico, dijo la mujer que conocía su obra. Sí, señora, lo soy. Y con buenas razones. Era colérico en la tierra, y soy colérico aquí. El marinero le trajo a Sam su whisky. Lo apuró rápidamente y luego prosiguió la visita, con el buen humor restaurado. Condujo al grupo subiendo la gran escalinata hasta el salón principal. Hicieron una pausa en la entrada, y los turistas murmuraron OHS y AHS. Tenía 60 metros de largo por 15 de ancho, y el techo estaba a una altura de 6 metros del suelo. A lo largo del centro del techo había una hilera de 5 enormes candelabros de cristal tallado. Había varias ventanas que hacían que la gran estancia estuviera bien iluminada, y muchas luces en las paredes y el techo y enormes lámparas de pie hechas de cobre. En el otro extremo había un escenario que Clemens dijo era utilizado para representaciones y obras de teatro y para la orquesta. Había también una gran pantalla que podía ser bajada para proyectar películas. No utilizamos película tratada, químicamente para filmarlas, dijo. Tenemos cámaras electrónicas. Hacemos films originales y también nuevas versiones de clásicos de la Tierra. Esta noche, por ejemplo, pasamos el Halcón Maltés.
No tenemos a nadie de los intérpretes originales excepto Mary Astor, cuyo nombre auténtico es Lucille Langehank, y que actuaba como la secretaria de Sam Spade. El papel, por lo que me han dicho, no le iba. Pero supongo que la mayoría de ustedes no sabrán de qué les estoy hablando. Yo sí, dijo la mujer que le había llamado colérico. ¿Quién interpreta su papel en la versión de usted? Una actriz americana, Alice Brady. ¿Y quién interpreta a Sam Spade? No puedo imaginar a nadie más que a un Prey Bogart en el papel. Omar De Silva, otro actor americano. Su nombre auténtico era Howard Goldblatt, si recuerdo correctamente. Se sintió muy contento interpretando el papel, puesto que afirma que nunca tuvo la oportunidad de demostrar su auténtico talento interpretativo en la Tierra. Pero lamenta que su audiencia aquí sea tan pequeña. No me dirá que el director es John Ford. Nunca he oído hablar de él, dijo Sam. Nuestro director es Alexander Singer. Nunca he oído hablar de él. Supongo que no. Pero tengo entendido que era muy conocido en los círculos de Hollywood. Molesto por lo que consideraba una interrupción irrelevante, señaló a la barra del bar de roble pulido de 18 metros de largo en el lado de babor y las cuidadas hileras de botellas y garrafones de licor. El grupo se mostró completamente impresionado ante ellas y los vasos de cristal de Sosa. Se sintieron más impresionados aún por los cuatro grandes pianos. Sam les dijo que tenía a bordo al menos a 10 grandes pianistas y a 5 compositores. Por ejemplo, Selim Palmgren, 1878 a 1951, un compositor pianista finlandés que había sido uno de los puntales del establecimiento de la Escuela Nacional de Música Finlandesa. También estaba el Eliovani Pierligi de Palestrina, 1526 a 1594, un gran compositor de madrigales y motetes. Amadeus Mozart estuvo también en este barco, dijo Sam. Es un compositor realmente grande, algunos dicen que el más grande. Pero resultó un fracaso tan enorme como ser humano, un hombre tan solapado y libertino y cobarde, que lo eché a patadas. Mozart, dijo la mujer. Dios mío, Mozart. ¿Es usted una bestia? ¿Cómo pudo tratar así a un compositor tan maravilloso, a un genio, a un dios? Señora, dijo Clemens, créame, eso ha sido más que una provocación. Si no le gusta a usted mi actitud, puede marcharse. Un marinero la escoltará hasta la orilla. Usted no es un caballero, dijo la mujer. Oh, sí, sí lo soy. Capítulo 5. Siguieron por un pasillo hacia la proa, pasando junto a más cabinas. La última a mano derecha era la suite de Clemens, y la mostró. Sus exclamaciones de sorpresa y encanto animaron a Sam. Al otro lado de su cabina, dijo, estaba la de su guardaespaldas, Joe Miller, y su compañera. Más allá de sus habitaciones había una pequeña habitación que contenía un ascensor. Este conducía a la inferior de las tres estancias que componían la estructura de la timonera. Era la cubierta o sala de observación, amueblada con mullidos sillones, sofás, y un pequeño bar. Había también soportes en las ventanas para ametralladoras que disparaban balas de plástico o de madera. La siguiente estancia de la estructura de la timonera era la cubierta o de cañones, llamada así por el emplazamiento de cuatro cañones de vapor de 20 milímetros. Las municiones eran alimentadas mediante tiras de proyectiles que salían de un pozo que conducía hasta la cubierta de calderas. La cubierta más alta, la sala de pilotaje o control o cubierta G, era dos veces más grande que la que había debajo. Lo suficientemente grande como para poder bailar en ella, dijo Clemens, al que no le importaba en absoluto la exageración, especialmente cuando era él quien exageraba. Les presentó a los operadores de radio y radar, al oficial ejecutivo jefe, al oficial de comunicaciones, y al piloto jefe. Este último era Henry Dirbaila, un francés que había emigrado al medio oeste americano a principios del siglo XIX y se había convertido en un piloto fluvial, luego en capitán y finalmente en propietario de varias compañías de barcos a vapor. Había muerto en Peoria, Illinois, en su mansión palaciega. El oficial ejecutivo, John Byron, era un inglés, 1723 a 1786, que había sido guardia marina en la famosa expedición de Anson alrededor del mundo, pero que había naufragado en las costas de Chile. Cuando se convirtió en almirante, ganó el sobrenombre de Mal Tiempo Jack, debido a que cada vez que su flota ponía proa a mar abierto se metía en las más terribles tormentas. Es también el abuelo del famoso o infamado poeta, Lord Byron, dijo Sam. ¿No es así, almirante? Byron, un hombre bajito y rubio con fríos ojos azules, asintió. Almirante, dijo la mujer que había estado incordiando a Clemens. Pero si usted es el capitán. Sam dio una chupada a su cigarro, luego dijo. Sí, yo soy el único capitán a bordo.
El siguiente rango más alto por debajo de mí es almirante, y así hacia abajo. El jefe de mis fuerzas aéreas, que consisten en 4 pilotos y 6 mecánicos, es un general. Lo mismo que el jefe de mis marines. Este último, incidentalmente, fue en su tiempo general en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Es un indio americano pura sangre, un jefe Seneca, Iriese Parkero, para utilizar su nombre iroqués, Don Hogawa, que significa guardián de la puerta del este. Posee una gran educación, y en la tierra fue ingeniero de construcciones. Sirvió en el estado mayor del general Ulysses S. Grant durante la guerra. Sam explicó a continuación los controles e instrumentos utilizados por el piloto. Se sentó en una silla a cada lado de la cual había dos largas palancas metálicas que se proyectaban desde el suelo. Moviendo las palancas de control hacia adelante o hacia atrás, podía controlar la rotación hacia adelante o hacia atrás de las ruedas de paletas, así como su velocidad de rotación. Ante él había un panel con varios diales y manómetros y varios osciloscopios. Uno de ellos es un sonaroscopio, dijo Sam. A través de su lectura, el piloto puede decir exactamente la profundidad del fondo del río y cuán lejos de la orilla se halla el barco y también si hay algún objeto peligrosamente grande en el agua. Girando ese conmutador señalado piloto automático ON, no tiene nada que hacer salvo mantener un ojo en el sonaroscopio y otro en las orillas. Si el sistema automático se estropea, puede cambiar a control manual mientras el otro es reparado. Pilotar este barco debe ser sencillo, dijo el hombre. Lo es. Pero solo un piloto experimentado puede enfrentarse a las emergencias, y por eso la mayoría de ellos son veteranos del Mississippi. Señaló que la cubierta de la sala de control estaba a 30 metros por encima de la superficie del río. También llamó su atención sobre el hecho de que la estructura de la timonera estaba, a diferencia de los barcos fluviales de la tierra, localizada en el lado de estribor, en vez de hallarse en el centro de la cubierta. Lo cual hace que el no se alquila se parezca más bien a un portaaviones. Observaron a los marineros haciendo sus ejercicios en la cubierta de vuelos y a los hombres y mujeres practicando ajetreadamente las artes marciales, la lucha con espada, lanza, cuchillo y hacha, y el tiro al blanco. Cada miembro de esta tripulación, yo incluido, tiene que ser un experto en todas las armas. Además, cada persona ha de estar completamente cualificada para ocupar cualquier puesto. Van a la escuela para aprender electricidad, electrónica, fontanería, mando de tropa y pilotaje. La mitad de ellos han tomado lecciones de piano o de otros instrumentos de música. Este barco contiene más personas con más habilidades individualizadas y profesiones que cualquier otra área de este planeta. Todo el mundo hace también turnos de capitán, dijo la mujer que lo había estado molestando. No. Esa es la excepción, dijo Sam, sus gruesas cejas fruncidas. No deseo meter ideas en la cabeza de nadie. Se dirigió al panel de control y pulsó un botón. Empezaron a sonar sirenas, y el oficial ejecutivo, John Byron, indicó al oficial de comunicaciones que enviara el aviso de puentes fuera por el intercom general. Sam se dirigió a la ventana a estribor e indicó a los demás que hicieran lo mismo. Todos contuvieron el aliento cuando vieron largas tiras de metal surgir hacia afuera por encima del agua desde las tres cubiertas inferiores. Si no podemos hundir a Rex, dijo Clemens, lo abordaremos con esos puentes. Excelente, dijo la mujer. Pero la tripulación del Rex también puede abordarlos a ustedes por esos mismos puentes. Los verde azulados ojos de Sam echaron chispas por encima de su nariz de halcón. Sin embargo, los demás del grupo estaban tan maravillados, tan sorprendidos, que el peludo pecho de Sam se hinchó de satisfacción. Siempre se había sentido fascinado por los artilugios mecánicos, y le gustaba que los demás compartieran su entusiasmo. En la tierra su interés por los nuevos chismes había sido el responsable de llevarlo a la bancarrota. Había invertido una fortuna en una máquina tipográfica Pei que era imposible que llegara a funcionar nunca. La mujer dijo. Pero todo este hierro y aluminio y otros metales. Este planeta es tan pobre en minerales. ¿Dónde los consiguió? En primer lugar, dijo Sam, complacido por la posibilidad de contar sus hazañas, un gigantesco meteorito de ferroníquel cayó en el valle. ¿Recuerdan ustedes cuando, hace ya muchos años, las piedras de cilindros de la orilla derecha dejaron de funcionar? Fue debido a que la caída de la estrella partió la línea. Pero, como usted sabe, volvieron a funcionar a las 24 horas. Así que, ¿quién las reparó?, dijo un hombre. He oído todo tipo de historias, pero... Yo estaba en las inmediaciones, en cierto modo, dijo Sam. De hecho, la ola que se formó en el río y el impacto mismo estuvieron a punto de matarme a mí y a mis compañeros.
Retrocedió mentalmente, no debido a la terrible fatalidad de aquel suceso sino al recuerdo de lo que le había hecho después a uno de sus compañeros, al escandinavo Erik Hacha Sangrienta. De modo que puedo testificar el sorprendente, pero innegable hecho de que no solo la línea fue reparada en una noche, sino que la tierra arrasada fue restaurada también. La hierba y los árboles y el suelo desgarrado fueron reparados inmediatamente. ¿Quién lo hizo? Tuvieron que ser los seres que construyeron ese valle del río y nos resucitaron. He oído decir que de hecho son seres humanos como nosotros, terrestres que vivieron siglos después que nosotros. Sin embargo, no seres humanos, dijo el hombre. Seguro que no. Fue Dios quien hizo todo esto por nosotros. Si está usted en tan buenas relaciones con él, dijo Clemens, deme su dirección, por favor. Me gustaría escribirle. Prosiguió. Mi grupo fue el primero en alcanzar el lugar donde había caído el meteorito. El cráter, que tuvo que ser tan grande y tan profundo como el famoso de Arizona, estaba cubierto ya por aquel entonces. Pero reclamamos su posesión, y empezamos a cavar. Algún tiempo después, oímos que había grandes depósitos de bauxita y criolita bajo el suelo de un estado río abajo. Sus ciudadanos, sin embargo, no tenían medios de extraer los minerales o de utilizarlos luego. Pero mi estado, Parolando, podía fabricar aluminio de las escorias una vez construidas herramientas de hierro. Ese estado, Soho City, nos atacó para apoderarse del hierro. Les vencimos y confiscamos la bauxita y la criolita. Descubrimos también que algunos otros estados relativamente cercanos tenían algunos depósitos de cobre y estaño. También algo de vanadio y tungsteno. Comerciamos nuestros utensilios de hierro por esos metales. La mujer, frunciendo el ceño, dijo: No es extraño que hubiera tanto metal en aquella zona, mientras que en los demás lugares no hay prácticamente nada. No es una extraña coincidencia que usted estuviera buscando esos metales y fuera a parar precisamente a las inmediaciones de donde cayó el meteorito. Quizá Dios me dirigió hacia aquel lugar, dijo Sam irónicamente. No, pensó, no fue Dios. Fue ese misterioso extraño, el ético que se llamaba a sí mismo X, quien arregló las cosas, quién sabe cuántos miles de años antes, de modo que los depósitos estuvieron concentrados en aquella zona. Y quien luego dirigió aquel meteorito para que cayera en las inmediaciones. ¿Con qué propósito? Para construir un barco fluvial y para proporcionar armas de modo que San pudiera viajar río arriba, quizá a lo largo de 15 millones de kilómetros, y llegara a las fuentes. Y de allí a la torre que se erigía hacia las alturas entre las brumas del frío mar del Polo Norte. ¿Y luego qué? No lo sabía. Se suponía que el ético debía visitarle de nuevo durante una de las tormentas nocturnas, como siempre hacía. Aparentemente, se presentaba en esos momentos porque los rayos interferían con los delicados instrumentos que los éticos utilizaban para intentar localizar al renegado. Tenía que facilitarle más información. Mientras tanto, otros visitados por X, sus guerreros elegidos, se reunirían con Sam y subirían a su barco e irían con el río arriba. Pero las cosas habían ido mal. No había vuelto a ver ni a oír nada del misterioso extraño desde entonces. Había construido su barco, y luego su socio, el rey Juan sin tierra, se lo había robado. También, algunos años más tarde, las pequeñas resurrecciones, las traslaciones, habían cesado, y la muerte permanente se había cernido de nuevo sobre los habitantes del enorme valle fluvial. Algo había ocurrido a la gente de la torre, los éticos. Algo tenía que haberle ocurrido al misterioso extraño. Pero él, Clemens, se estaba dirigiendo de todos modos a las fuentes del río, y allí intentaría penetrar en la torre. Sabía lo difícil que podía llegar a ser trepar por las montañas que rodeaban el mar. Joe Miller, el titántropo, había visto la torre desde un sendero que recorría la pared de aquel impresionante anillo de montañas cuando había acompañado al faraón Akenatón. Joe había visto también una gigantesca aeronave de alguna especie descender sobre la cima de la torre. Y luego había tropezado con un cilindro dejado por algún desconocido predecesor y había caído y había muerto. Tras ser resucitado en otro lugar en el valle, había encontrado a Sam y le había contado su extraña historia. La mujer dijo: ¿Qué hay de ese dirigible del que hemos oído rumores? ¿Por qué no ha hecho usted el viaje en él en vez de en este barco? Hubiera podido alcanzar las fuentes del río en unos pocos días en vez de en los 30 o 40 años que le va a llevar a hacerlo en el barco. Aquel era un tema del cual a Sam no le gustaba hablar. La verdad era que nadie había pensado siquiera en una aeronave hasta poco antes de que el No se alquila estuviera listo para la botadura. Entonces un alemán constructor de dirigibles llamado von Parseval había aparecido por el lugar y había preguntado por qué no había construido una aeronave.
El jefe ingeniero de Sam, Millon Firebrass, un exastronauta, se había sentido encantado con la idea. Hasta tal punto que cuando el No se alquila soltó amarras, él se quedó atrás, y construyó la nave flotadora. Se había mantenido en contacto por radio con el barco, y cuando el dirigible alcanzó la torre, informó que tenía algo más de 1.5 kilómetros de altura y 16 kilómetros de anchura. El Parseval había aterrizado en su cima, pero solo uno de los miembros de su tripulación, un japonés que había tripulado en otro tiempo dirigibles pequeños y que era también un sufí, y que se hacía llamar Piscator, había conseguido entrar. Los otros se habían visto impedidos por alguna fuerza invisible pero tangible. Antes de eso, un oficial llamado Barry Thorne había colocado una bomba en el helicóptero que había conducido a Firebrass y a algunos otros a un aterrizaje de exploración. Había hecho estallar la bomba con una señal de radio y luego robado un helicóptero y huido del dirigible. Pero había resultado herido, y el aparato se había posado sobre las aguas en la base de la torre. Thorne había sido llevado de vuelta al dirigible e interrogado. Se había negado a facilitar ninguna información, pero se mostró visiblemente impresionado cuando oyó que Piscator había conseguido penetrar en la torre. Clemens sospechaba que Thorne era un ético, uno de sus subordinados, uno de los reclutas que X llamaba agentes. También tenía algunas sospechas de que Firebrass había sido lo uno o lo otro. Y quizá la mujer que murió en la explosión del helicóptero, Anna Obrenova, había sido también un ético o un agente. Sam había llegado a la conclusión, a partir de su examen de toda la evidencia disponible, de que hacía mucho tiempo había ocurrido algo que había varado a un cierto número de agentes y quizá algunos éticos en el valle. X era probablemente uno de ellos. Lo cual significaba que agente y éticos tenían que utilizar los mismos medios que los habitantes del valle para alcanzar la torre. Lo cual significaba que probablemente había agentes disfrazados, o éticos, o ambas cosas, en aquel barco. Lo cual significaba que probablemente había también algunos en el Dex. El por qué los éticos y los agentes habían sido incapaces de utilizar su aeronave para regresar a la torre era algo que no sabía. En estos momentos había llegado al razonamiento de que cualquiera que proclamara haber vivido después del año 1983 después de Cristo era uno de los seres responsables del mundo del río. Tenía la seguridad de que la historia posterior a 1983 era falsa y era un código que les permitía reconocerse mutuamente. También había razonado que algunos de ellos podían haber imaginado que los reclutas de X sospechaban de su historia código. En consecuencia, era probable que dejaran de utilizarla. Clemens dijo a la mujer. Se suponía que el dirigible era una nave exploradora, para investigar el terreno desde el aire. Su capitán, sin embargo, tenía órdenes de penetrar en la torre si ello era posible. Luego tenía que regresar al barco y recogerme a mí y a algunos otros. Pero nadie excepto un filósofo sufrí llamado Piscator consiguió penetrar, y este no regresó. En el camino de vuelta, su capitán, una mujer llamada Jill Gulbira, que tomó el mando cuando Firebrass resultó muerto, envió una expedición incursora en un helicóptero contra el Rex. El rey Juan fue capturado, pero escapó saltando del helicóptero. No sé si sobrevivió o no. El aparato regresó al Parseval y este prosiguió su rumbo hacia el No se alquila. Luego Gulbira informó de haber avistado un globo muy grande y que se estaba dirigiendo hacia él cuando Thorne logró escapar de nuevo. Se alejó del dirigible en un helicóptero. Gulbira, sospechando que había colocado una bomba, hizo buscarla. No se encontró nada, pero no podía correr el riesgo de que hubiera alguna. De modo que lanzó el dirigible hacia el suelo. Deseaba conseguir que la tripulación se pusiera a salvo fuera del aparato por si acaso había efectivamente una. Luego informó que se había producido una explosión. Eso fue lo último que oímos del Parseval. Hemos oído rumores de que se estrelló a varios miles de kilómetros río arriba, dijo la mujer. Solo hubo un superviviente. Solo uno. Dios mío, ¿qué era? ¿Un hombre o una mujer? No sé su nombre. Pero oí decir que era un francés. San Gruño. Solo había un francés en la aeronave, Cyrano de Bergerac, del cual se había enamorado la mujer de Sam. De toda la tripulación, él era el único que Sam hubiera preferido que no sobreviviera. Capítulo 6. Era última hora de la tarde cuando Sam vio al extraño ser que era aún más grotesco que Joe Miller. Joe al menos era humano, pero esta persona obviamente no había nacido en la Tierra. Sam supo inmediatamente que el ser tenía que ser uno de los miembros de aquel pequeño grupo de un planeta de Tau Ceti. Su informante, el difunto Baron John de Greystock, había conocido a uno de ellos.
Según su historia, los taucetanos, a principios del siglo XXI, habían puesto en órbita una pequeña nave en torno a la Tierra antes de descender en la gran nave madre a la superficie. Habían sido bien recibidos, pero luego uno de ellos, Monat, había dicho en una entrevista por televisión que los taucetanos poseían los medios de prolongar sus vidas durante siglos. La gente de la Tierra exigió que le fuera entregado ese conocimiento. Cuando los taucetanos se negaron, diciendo que los terrestres abusarían del don de la longevidad, furiosas multitudes habían linchado a la mayoría de los taucetanos y luego se habían apoderado de la nave. Reluctantemente, Monat había activado un rastreador en el satélite, y este había proyectado un rayo que había matado a la mayor parte de la vida humana en la Tierra. Al menos, eso era lo que Monat creía. No llegó a ver los resultados de su acción. Él también fue linchado por la multitud. Monat había accionado el rayo de la muerte porque temía que los terrestres pudieran utilizar la nave madre como modelo para construir más naves y luego dirigirse a su planeta nativo y atacarlo, quizá incluso destruir a todos sus habitantes. Realmente no sabía si podían llegar a hacerlo finalmente o no, pero no podía correr el riesgo. El taucetano estaba de pie en precario equilibrio sobre una estrecha piragua y agitando frenéticamente las manos hacia el no se alquila. Obviamente, deseaba subir a bordo. Lo mismo deseaba mucha gente, pensó Sam, pero ninguno conseguía su propósito. Este, sin embargo, si bien no era un caballo de diferente color, sí era un bípedo que no era ni pájaro ni hombre. De modo que Sam le dijo al piloto que virara y se acercara a la piragua. Luego, mientras la sorprendida tripulación se agolpaba en las cubiertas exteriores, el taucetano trepó por una corta escalera hasta la cubierta de calderas. Su compañero, un hombre de aspecto ordinario, le siguió. La piragua se alejó derribando hacia quien se apoderara primero de ella. Escoltados por dos marineros y el general Iliese Parker en persona, los dos hombres se hallaron pronto en la sala de control. Sam, hablando esperanto, estrechó sus manos, se presentó a sí mismo y a los demás, y luego ellos se presentaron también. «Soy Monat Grautup», dijo el bípedo, con una profunda e intensa voz. «Jesucristo», exclamó Sam. «El mismo en persona». Monat sonrió, dejando al descubierto unos dientes de apariencia completamente humana. «Oh, entonces ha oído hablar de mí. Usted es el único taucetano cuyo nombre conozco», dijo Sam. «He estado escudriñando las orillas durante años en busca de algunos de ustedes, y nunca he conseguido ver ni un pelo de ninguno. Y luego nos damos de narices con usted mismo en persona. No soy de un planeta de Tauceti», dijo Monat. «Esa fue la historia que contamos cuando vinimos a la Tierra. En realidad, procedo de un planeta de la estrella Arcturus. Engañamos a los terrestres en previsión de que sus instintos fueran guerreros y griega. Una buena idea», dijo Sam. «Aunque fueron ustedes un poco duros con la gente de la Tierra, según tengo entendido. De todos modos, ¿por qué siguió manteniendo esa historia cuando fue resucitado aquí, sin su permiso?» Monat se alzó de hombros. «¡Qué gesto tan humano!», pensó Sam. «La costumbre, supongo. Además, deseaba asegurarme de que los terrestres seguían sin representar ningún peligro para mi gente. No puedo culparle por ello. Cuando supe positivamente que los terrestres no representaban ningún peligro, entonces conté la auténtica historia de mi origen». «Por supuesto», dijo Sam, y se echó a reír. «Está bien. Tomen un puro, ustedes dos». Monat tenía 2 metros de altura, era delgado, y su piel era rosada. Llevaba solamente un faldellín, que dejaba al descubierto la mayor parte de sus rasgos, pero que ocultaba los más interesantes para algunos. Greystock había dicho que el pene del individuo podía pasar por humano y que estaba circuncidado, como los de todos los de los hombres de aquel mundo. Su escroto, sin embargo, era una especie de saco lleno de protuberancias que contenía un elevado número de testículos. Su rostro era semi-humano. Bajo un cráneo sin pelo y una frente muy alta había 2 cejas espesas, negras y rizadas, que rodeaban casi sus prominentes órbitas y se extendían hasta casi cubrirlas. Sus ojos eran de color marrón oscuro. La mayor parte de su nariz era de lo más elegante que Sam había visto en mucha gente. Pero una especie de delgados flecos membranosos de unos 15 milímetros de largo colgaban de los lados de sus aletas. La nariz terminaba en un grueso y profundamente hendido muñón cartilaginoso. Sus labios eran perrunos, delgados, correosos y negros. Sus orejas sin lóbulos presentaban circunvoluciones completamente inhumanas. Cada mano tenía 3 dedos y un largo pulgar, y tenía 4 dedos en cada pie. «No creo que asustara a nadie en los barrios bajos de ninguna ciudad», pensó Sam. «O en el Congreso.
su compañero era un americano nacido en 1918, muerto en 2008, cuando el rayo taucetano o arturiano barrió la Tierra. Su nombre era Peter Jerus Frigget, y medía 1,80 m de altura, musculoso, pelo negro y ojos verdes y un rostro no desagradable visto de frente, pero más bien duro y de mandíbula hundida visto de perfil. Como Monat, llevaba un cilindro y un atillo de posesiones, e iba armado con un cuchillo de piedra, un hacha, un arco, y un carcaj de flechas. Sam dudaba mucho de que Monat estuviera diciendo la verdad acerca de su lugar de nacimiento o de que Frigget estuviera dando su verdadero nombre. Dudaba de la historia de cualquiera que dijera que había vivido más allá de 1983. Sin embargo, no iba a decir nada al respecto hasta que estuviera bien informado de aquellos dos. Tras hacer que les sirvieran unas bebidas, los condujo personalmente a los aposentos de los oficiales cerca de su propia suite. «Ocurre precisamente que me faltan tres miembros de mi oficialidad», dijo. «Hay una cabina disponible en la cubierta de calderas. No es un lugar muy deseable, así que voy a enviar allá a dos de los oficiales más jóvenes que disponen ahora de una cabina aquí. Ustedes pueden ocupar esta, y ellos pueden ir abajo». El hombre y la mujer que tuvieron que dejar su cabina no parecieron muy contentos cuando oyeron la orden de Sam, pero obedecieron rápidamente. Aquella noche, comieron en la mesa del capitán con platos chinos pintados por un antiguo artista chino, y bebieron en vasos de cristal tallado. Los cubiertos eran de sólida aleación de plata. Sam y los demás, incluido el gigantesco Joe Miller, escucharon atentamente las historias de los dos recién llegados acerca de sus aventuras en el mundo del río. Cuando Sam oyó que habían viajado durante largo tiempo con Richard Francis Burton, el famoso explorador, lingüista, traductor y autor del siglo XIX, sintió un estremecimiento. El ético le había dicho que Burton era otro de los reclutados. «¿Tienen alguna idea de dónde está él ahora?», preguntó calmadamente. «No», dijo Monat. «Resultamos separados durante una batalla y no pudimos volver a encontrarlo pese a que lo buscamos intensamente». Sam animó a Joe Miller a que contara su historia de la expedición egipcia. Sam se sentía impaciente con su papel de educado interrogador y anfitrión. Le gustaba dominar la conversación, pero deseaba ver qué efectos tenía el relato de Miller en aquellos dos. Cuando Joe hubo terminado, Monat dijo: «Vaya. Así que realmente hay una torre en el mar polar». «Sí, maldita sea, eso es lo que he dicho», murmuró Joe. Sam pretendía dejar pasar al menos una semana oyendo todo lo relevante que ellos tuvieran que decir sobre sí mismos. Luego empezaría a someterlos a un interrogatorio mucho más riguroso. Dos días más tarde, mientras el barco estaba anclado en la orilla derecha al mediodía para recargar, las piedras de cilindros permanecieron mudas y sin llamas. «Por los sagrados clavos de Cristo», exclamó Sam. «¿Otro meteorito?». No creía que esa fuera la causa del fallo. El ético le había dicho que había instaladas en el espacio protecciones deflectoras de meteoritos, y que la única razón de que aquel hubiera podido atravesarlas era que él había conseguido hacer que las protecciones fallaran en el momento exacto para permitir que el meteorito las cruzara. Las protecciones debían estar actuando todavía ahí afuera, flotando en el espacio, listas para hacer su trabajo. Pero si el fallo no había sido ocasionado por un meteorito, ¿qué lo había ocasionado? ¿O era otro caso de mal funcionamiento de los sistemas de los éticos? La gente ya no era resucitada, lo cual significaba que algo se había estropeado y no había sido reparado en el mecanismo que convertía el calor del corazón del planeta en electricidad para las piedras. Afortunadamente, estas se hallaban dispuestas en paralelo, no en serie. De otro modo, todo el mundo iba a morirse de hambre, no solamente los de la orilla derecha. Sam ordenó inmediatamente que el barco siguiera su curso corriente arriba. Al atardecer el barco se detuvo en la orilla izquierda. No inesperadamente, los del lugar no aceptaron permitirles usar una piedra de cilindros. Hubo una lucha infernal, una carnicería que enfermó a Sam. Frigget fue uno de los que resultaron muertos por un pequeño cohete lanzado desde la orilla. Luego los hambrientos desesperados de la orilla derecha invadieron la orilla izquierda. Vinieron en enjambres, que no pudieron ser detenidos hasta que murió el número suficiente de ellos y de los defensores como para que hubiera suficientes depresiones en las piedras para los cilindros de los supervivientes. Hasta que los cuerpos dejaron de llenar la superficie del río, no dio orden Clemens de seguir corriente arriba. Unos pocos días más tarde, hizo otra parada el tiempo suficiente como para reemplazar a los que había perdido en la refriega. Sección 3. A bordo del Rex. El hilo de la razón. Capítulo 7. Fueron Logue y Alice quienes condujeron a Burton y los otros al barco del Rey Juan.
Su grupo había viajado río arriba hasta la zona en la cual el Rex había anclado para un descanso en tierra firme y reparaciones. Hallaron el lugar de atraque temporalmente superpoblado debido a otros curiosos por ver el enorme barco de cerca, algunos de los cuales eran también lo suficientemente ambiciosos como para enrolarse como miembros de la tripulación. Había algunas vacantes a bordo, que los rumores decían habían sido provocadas cuando el capitán castigó con excesiva dureza a 6 personas que creía habían sido negligentes en su deber. No parecía tener mucha prisa en reemplazarlos. Cuando Juan bajó a la orilla, iba rodeado por 12 marines, que formaban un apretado círculo a su alrededor. No era ningún secreto, sin embargo, que el rey Juan tenía buen ojo para las mujeres hermosas. Así que Logu, una muy hermosa rubia tocariana antigua, caminó hacia él vestida únicamente con un corto faldellín. Juan hizo detenerse a sus marines y se puso a hablar con ella. No tardó mucho en invitarla a bordo para visitar el barco. Aunque no lo dijo claramente, dio a entender que su gran suite sería la que tomaría más tiempo en inspeccionar, y que solamente él y Logu efectuarían esa inspección. Logu se echó a reír y dijo que quizás subiera a bordo, pero que sus amigos tenían que ir con ella. En cuanto al tête-à-tête, lo tomaría en consideración, pero no decidiría nada hasta que hubiera visto todo el resto del barco. El rey Juan pareció algo decepcionado, pero luego se echó a reír y dijo que le mostraría algo que casi nadie había visto. Logu no era estúpida y comprendió bien a qué se refería. Sin embargo, sabía cuán desesperadamente necesario era subir a bordo del Rex. De modo que Alice, Barton, Cass y Betts fueron invitados también a la visita. Barton echaba humo porque no deseaba conseguir llegar hasta Juan haciendo que Logu se comportara como una prostituta. Pero era la única forma. Sus anteriores declaraciones de que encontraría algún modo de llegar hasta el barco, sin que importaran los obstáculos, habían sido muy precipitadas, impresionantes pero inútiles. No había oiga forma de conseguir siquiera una estancia temporal a bordo del Rex. De modo que Logu había empleado el antiguo pero siempre efectivo método. Sin decirlo claramente, había dejado entrever que tal vez estuviera dispuesta a compartir la cama de Juan. A Barton no le había gustado aquello. Se sentía como un chulo, y le irritaba también el hecho de que fuera una mujer la que consiguiera algo que él no podía conseguir. No se sentía tan trastornado, de todos modos, como se hubiera sentido en la Tierra o incluso allí hacía varios años. Este mundo le había proporcionado una buena oportunidad de ver que las mujeres podían hacer lo que las inhibiciones y censuras de la sociedad terrestre les había impedido en su tiempo. Además, era él quien había escrito, las mujeres de todo el mundo son lo que los hombres han hecho de ellas. Eso podía haber sido cierto en los tiempos victorianos, pero ya no tenía ninguna aplicación ahora. Mientras iban hacia el barco, Logu presentó a los otros. Todos excepto Barton utilizaban sus auténticos nombres. Él había decidido no utilizar esta vez su antiguo disfraz medio árabe, medio patán, no ser Mirza Abdul Abusiri o Abdul Hassan o cualquiera de los otros muchos disfraces que había utilizado en la tierra y allí. Esta vez, por una razón que no explicó a sus compañeros, había adoptado la personalidad de Walchwin, un galés medieval que había vivido cuando los britanos estaban finalizando su estancia allí contra los invasores anglos, sajones y daneses. «Significa halcón blanco, vuestra majestad dijo». Sí, dijo Juan. Eres muy moreno para un halcón blanco. Es un gran espadachín y tirador, vuestra majestad retumbó Cass, el neandertal. Sería un buen luchador a tu lado. Quizá le conceda la oportunidad de demostrar sus habilidades en algún momento, dijo Juan. Juan contempló a Cass a través de sus párpados entrecerrados. Juan medía 1,70 m de altura, pero parecía alto al lado del neandertal. Cass era rechoncho y de gruesa osamenta, como todos los representantes de la antigua edad de piedra. Su cabeza en forma de gran hogaza de pan, su hundida frente, sus gruesas cejas, su ancha nariz aplastada, y su mandíbula muy prominente no lo hacían precisamente agraciado. Pero su apariencia no era subhumana como la de los neandertales de las ilustraciones y las primitivas reconstrucciones de los museos. Era peludo, pero no más que los más hirsutos de los Homo sapiens. Su compañera, Betts, era varios centímetros más baja que él y poseía su mismo atractivo. Juan se mostró interesado en ambos, sin embargo. Eran pequeños de estatura, pero su fuerza era enorme, y tanto macho como hembra podían ser buenos guerreros. Sus frentes hundidas no significaban necesariamente poca inteligencia, puesto que la escala del genio a la estupidez era la misma entre los neandertales que en la moderna humanidad. La mitad de la tripulación de Juan eran paleolíticos primitivos.
Juan, apodado Sin Tierra debido a que durante mucho tiempo no fue capaz de poseer los estados que afirmaba le correspondían por derecho, era el hermano menor del rey Ricardo I, Corazón de León, el monarca al que permaneció fiel el legendario Robin Hood mientras Juan gobernaba Inglaterra como regente. Poseía anchos hombros y una constitución firmemente atlética, una poderosa mandíbula, pelo leonado, ojos azules, y un carácter terrible, lo cual no era nada fuera de lo común para un rey medieval. Tuvo una muy mala reputación durante y después de su muerte, aunque no era mucho peor que la de muchos otros reyes antes que él y era mejor que la de su hermano. Crónicas contemporáneas y posteriores coincidían en presentar un retrato no demasiado agradable de él. Fue tan detestado que se convirtió en una tradición el que nadie de la familia real británica fuera llamado Juan. Ricardo había designado a su sobrino, Arturo de Britania, como su heredero. Juan se había negado a aceptar esto y, mientras luchaba contra Arturo, lo había capturado y lo había hecho prisionero en el castillo de Fales y luego en el de Rouen. Allí el sobrino de Ricardo desapareció bajo circunstancias que hicieron que la mayoría de la gente creyera que Juan lo había asesinado y luego había arrojado su cuerpo lastrado al Sena. Juan nunca había negado ni confirmado esas acusaciones. Otra mancha en su historia, aunque no mayor ni más negra que las que jalonaban la historia de muchos otros monarcas, era el innegable suceso de que había hecho que murieran de hambre la esposa y el hijo de un enemigo, el barón de Braos. Había muchas más historias, algunas de las cuales eran ciertas, acerca de sus tenebrosas hazañas. Pero hasta muchos siglos más tarde no empezaron los historiadores objetivos a relacionar que también había hecho mucho bien a Inglaterra. Barton no sabía mucho de la vida de Juan en el mundo del río excepto que le había robado a Samuel Clemens aquel barco. Sabía también que no sería discreto mencionarle ese detalle a Juan. El propio monarca era su guía. Les mostró casi todo desde la cubierta inferior hasta la superior, las cubiertas de calderas, superior, de vuelos, y el tejax, una extensión de la planta inferior de las dos plantas de la timonera. Mientras estaban en la timonera, Alice le dijo al rey que ella era una de sus descendientes a través de su hijo, Juan de Gante. Realmente dijo Juan. Eras entonces una princesa o una reina. Ni siquiera de la nobleza dijo ella. Aunque era de la clase alta. Mi padre era un familiar del barón Ravensworth. Yo nací en el año de Nuestro Señor de 1852, cuando Victoria, otra de tus descendientes, era reina. Las leonadas cejas del rey se alzaron. Eres la primera de mis descendientes con la que me encuentro. Y muy hermosa, además. Gracias, Sire. Barton echó aún más humo. Estaba Juan considerando el incesto, por rarificada que fuera la consanguinidad entre ellos. Aparentemente, Juan había estado estudiando la posibilidad de tomarlos a todos como miembros de su tripulación, y el distante parentesco de Alice lo decidió. Después de ir al gran salón a beber algo, les dijo que podían, si lo deseaban, seguir recorriendo el río con él. Antes les explicó con detalle cuáles eran los deberes generales de la tripulación y en qué consistía la disciplina, y luego les pidió que efectuaran un juramento de fidelidad hacia él. Hasta aquel momento Juan no había proseguido con sus intentos de que Logu se fuera a la cama con él, pero indudablemente la idea seguía en su mente. Barton le pidió hablar con los otros en privado por un minuto. Juan concedió graciosamente el permiso, y ellos fueron a un rincón a hablar. No me importa, dijo Logu. Puede que incluso me guste. Nunca he sido montada por un rey. De todos modos, ahora no tengo ningún hombre y no lo he tenido desde que ese bastardo de Frigate se fue a escape. Juan no está nada mal, aunque sea más bajo que yo. En la tierra, Alice se hubiera sentido horrorizada. Pero había visto demasiado y había cambiado demasiado, la mayor parte de sus actitudes victorianas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Mientras sea voluntario, dijo, entonces no hay nada malo en ello. Lo haría aunque fuera algo malo, dijo Logan. Hay mucho en juego para nosotros como para mostrarnos pusilánimes. No me gusta, dijo Barton. Se sentía aliviado, pero no deseaba admitirlo. Pero si perdemos este barco, puede que no tengamos ninguna posibilidad de abordar el otro. He oído decir que abordar el Mark Twain es algo tan difícil como que un político vaya al cielo. De todos modos, si intenta maltratarte. Sé cuidar de mí misma, dijo Logu. Si no puedo arrojar a ese semental al otro lado de la cabina, entonces es que he perdido mis facultades. Como último recurso siempre puedo aplastarle los testículos. Alice no había cambiado tanto como para no enrojecer. Puede que incluso te haga su compañera número uno, dijo Cass. Guau. Eso te convertiría en la reina. Salve, reina Logu. Estoy más preocupada por su compañera actual que por él, dijo Logu.
Juan nunca me apuñalaría por la espalda, aunque intente tomarme por detrás, pero esa mujer podría clavar un cuchillo en mi espina dorsal. Sigo sintiéndome como un proxeneta, dijo Barton. ¿Por qué? No te pertenezco. Regresaron junto a Juan y le dijeron que estaban dispuestos a prestar juramento. Juan ordenó más bebida para celebrarlo. Después, hizo que su oficial ejecutivo, un masivo yanqui de finales del siglo XX llamado Augustus Strubewell, hiciera los arreglos necesarios para que el juramento se celebrara aquella noche. Dos días más tarde, el Rex levaba anclas y seguía río arriba. Alice había sido asignada como enfermera al servicio de uno de los médicos del barco, un tal Dr. Doyle. Luego sería adiestrada como piloto, tras lo cual se convertiría oficialmente en un piloto de segunda clase de reserva. Sus tareas consistirían tan solo en sustituir a cualquier otro de los pilotos de segunda clase si en aquel momento no estaba disponible. De modo que tendría montones de tiempo libre a menos que Juan la mantuviera ocupada en su suite, lo cual hizo durante un cierto tiempo al principio. La mujer a la que Logue desposeyó pareció ponerse furiosa por el cambio, pero solo en apariencia. En realidad estaba tan cansada de Juan como este lo estaba de ella. Cass y Barton fueron asignados como soldados rasos entre la marinería. Cass era un lanzador de hacha, Barton, un pistolero y espadachín. Betts fue puesta entre las mujeres arqueras. Una de las primeras cosas que hizo Barton fue descubrir quiénes en el barco afirmaban haber vivido pasado el año 1983 después de Cristo. Había cuatro. Uno de ellos era Strubewell. Estaba con Juan cuando este robó el barco. Capítulo 8. Cuando el reverendo Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, escribió Alicia en el País de las Maravillas, lo prologó con un poema. Empieza con todo en el dorado atardecer, y condensa ese famoso viaje en barco Isis arriba durante el cual Dodgson fue importunado hasta tal punto por la auténtica Alice que escribió más tarde que había compuesto el libro para complacer a las crueles tres. En aquel día del 4 de julio de 1852, dorado solo en el pensamiento porque de hecho era frío y húmedo, Dodgson, que sería el Dodo en Alicia y el Caballero Blanco en A Través del Espejo, estaba acompañado por el reverendo Duckworth, que naturalmente se convirtió en el Pato, de Doc. Lorina, de 13 años, fue el Loro, de Lori, y Edith, la hermana más pequeña, de 8 años, se convertiría en el Aguilucho, de Ilet. Las tres niñitas eran las hijas del obispo Liddell, cuyo sobrenombre rimaba en inglés con violín, Fiddle, como queda evidenciado por un poema acerca del obispo cantado por los pendencieros estudiantes de Oxford. Los versos de Dodgson se refieren a las niñas según los ordinales latinos y de acuerdo con su edad. Prima, secunda y tertia. Ahora Alice tenía la impresión, mientras permanecía de pie en medio de la cabina de Richard y suya, de que ella había representado realmente la parte de secunda durante su vida en la Tierra. Y evidentemente, en aquel mundo era secunda. Richard Barton consideraba a pocos hombres como sus iguales y a ninguna mujer, ni siquiera su esposa, y quizá especialmente su esposa, como su igual. A ella no le había importado. Era soñadora, gentil e introvertida. Como Dodgson había escrito de ella. Aún sigue persiguiéndome, como un fantasma. Alice avanzando bajo los cielos. Sin poder verla nunca con los ojos abiertos. Aquello era cierto en más sentidos de los que Dodgson podía haber soñado nunca. Ahora ella estaba bajo un cielo en el cual incluso al resplandor del mediodía ella podía ver cerca de las cimas de las montañas el débil resplandor fantasmagórico de algunas estrellas gigantes. Y en el cielo nocturno sin luna el cielo era un llamear de grandes lienzos de gases y enormes estrellas que competían con la luz de una luna llena. Bajo la luz del día y de la noche, se había sentido contenta, incluso orgullosa, de dejar que Richard tomara las decisiones. Esas habían implicado a menudo violencia y, contrariamente a su naturaleza, ella había luchado como una amazona. Aunque nunca había tenido el físico de una pentesilea, sí había tenido su valor. La vida en el mundo del río había sido a menudo dura, cruel y sangrienta. Después de morir en la tierra, se había despertado desnuda y con todo el pelo de su cuerpo afeitado, en el cuerpo que había sido el suyo cuando tenía 25 años, aunque había muerto a los 82. A su alrededor no estaba la habitación de la casa en que había muerto, la de su hermana Rhoda en Westerham, Kent. En vez de ello, enormes montañas cortadas a pico encerraban las llanuras y las orillas y el río en mitad del valle. Hasta tan lejos como podía ver, había gente en las orillas, todos ellos desnudos, sin pelo, jóvenes, e impresionados, gritando, llorando, riendo histéricamente, o en un silencio horrorizado. No conocía a nadie y, movida por un impulso, se había aferrado a Barton.
Sin embargo, uno de los artículos en su cilindro era una barra gomosa parecida al chicle que contenía alguna especie de sustancia psicodélica. Ella la masticó, y entonces ella y Barton habían copulado furiosamente durante toda la noche y hecho incluso cosas que luego ella había considerado perversas y algunas otras cosas que aún seguía haciendo. Se había odiado a sí misma por la mañana y deseado matarse allí mismo. Había odiado a Barton como nunca antes había odiado a nadie. Pero siguió con él, puesto que cualquier otro a quien se dirigiera podía ser peor. También había tenido que admitir que él se hallaba igualmente bajo los efectos de la goma, y no la urgió luego a reanudar, como ella pensó que lo haría, sus relaciones carnales. Con el tiempo, ella se había ido enamorando de él, de hecho, se había enamorado de él aquella misma noche, y empezaron a vivir juntos. Vivir juntos no era exactamente la palabra, puesto que una buena mitad de su tiempo ella se lo pasaba sola en su cabaña. Barton era el hombre más inquieto que jamás hubiera conocido. Tras una semana en un mismo lugar, tenía que trasladarse a algún otro sitio, de tanto en tanto se peleaban, él llevando casi siempre la voz cantante, aunque ahora ella sabía defenderse mejor. Finalmente, desapareció durante varios años, y regresó con una historia que resultó ser en esencia un cuento increíble. Ella se mostró realmente dolida cuando finalmente descubrió que él había mantenido su secreto más importante oculto a los ojos de ella durante años. Había sido visitado una noche por un ser embozado y enmascarado que había dicho que era un ético, uno de los miembros del consejo que gobernaba a los responsables de las resurrecciones de 35 mil millones o así de terrestres. La historia era que esos éticos habían devuelto a la humanidad a la vida para realizar algunos experimentos. Pretendían dejar que la humanidad muriera, no volviera a ser resucitada de nuevo. Uno de los miembros del consejo, ese ético, ese hombre, se estaba oponiendo en secreto a ello. Barton era escéptico. Pero cuando los otros éticos intentaron apoderarse de él, Barton echó a correr. Se vio obligado a matarse a sí mismo varias veces, utilizando el principio de la resurrección, para alejarse de sus perseguidores. Tras un tiempo decidió que quizá fuera mejor dejarse atrapar. Tras 777 suicidios, se despertó en la habitación del Consejo de los Doce. Esos le dijeron lo que ya sabía por X, es decir, que había un renegado entre ellos. Sin embargo, hasta entonces, habían sido incapaces de descubrir quién era. Pero lo conseguirían. Ahora que lo habían atrapado, iban a mantenerlo bajo permanente vigilancia. Sus recuerdos de sus visitas de los éticos, de hecho todo desde que había conocido por primera vez a X, sería borrado de su mente. Barton, sin embargo, al despertar en la orilla del río, descubrió que su memoria estaba intacta. De alguna forma, X había conseguido evitar el borrado, engañando así a sus colegas. Barton razonó también que X debía haber arreglado las cosas de modo que los éticos no pudieran encontrarle por mucho que lo desearan. Barton fue entonces río arriba, buscando a los otros a los que X había reclutado. X no había dicho exactamente cuándo y cómo le ayudarían, pero había prometido revelarle el momento y los métodos en una ocasión posterior. Algo había ido mal. X no había aparecido en años, y las resurrecciones se habían interrumpido de pronto. Luego Barton había descubierto que Peter Jairas Frigget y el Taucetano, que habían estado con Barton desde el principio, eran o éticos o agentes de los éticos. Antes de que Barton pudiera echarles la mano encima, ambos huyeron. Barton no podía seguir manteniendo el secreto frente a sus compañeros. Alice se sintió sorprendida por la historia, impresionada. Más tarde, se puso furiosa. ¿Por qué no le había dicho la verdad mucho tiempo antes? Barton había explicado que deseaba protegerla. Si ella sabía la verdad, podía ser secuestrada e interrogada y Dios sabía qué otras cosas por parte de los éticos. Desde aquel momento, ella había estado hirviendo lentamente. La reprimida irritación había estallado de tanto en tanto, y las llamas habían despellejado a Barton. Él, siempre dispuesto a devolver ardor con ardor, se había peleado terriblemente con ella. Y aunque siempre habían terminado reconciliándose de nuevo, Alice sabía que el día de la separación llegaría pronto. Hubiera debido romper antes de alistarse en el Rex. Pero ella también deseaba conocer las respuestas a los misterios del mundo del río. Si se quedaba atrás, siempre lamentaría no haber proseguido. Así que había embarcado con Richard, y allí estaba, en su cabina, preguntándose qué hacer a continuación. También tenía que confesarse que sentía más atracción al simple hecho de estar allí que al deseo de revelar misterios.
Por primera vez en su vida en aquel mundo tenía a su disposición agua corriente caliente y fría, y un baño confortable, y una cama, y aire acondicionado, y un gran salón en el cual podía ver películas y obras de teatro y oír música, clásica y popular, interpretada por orquestas que utilizaban los instrumentos conocidos en la tierra, no los sustitutos de arcilla y piel y bambú utilizados en las orillas. Había también bridge y whist y otros juegos. Todas estas comodidades para el cuerpo y para el alma eran suyas. Era difícil prescindir de ellas. Era por supuesto una extraña situación para la hija de un obispo nacida el 4 de mayo de 1852 cerca de la abadía de Westminster. Su padre era no solo el decano del Christ Church College, sino famoso como el coeditor del léxico griego inglés Liddell y Scott. Su madre era una hermosa y culta mujer que parecía española. Alice Pleasance Liddell llegó a Oxford cuando tenía 4 años y casi inmediatamente hizo amistad con el tímido y tartamudo clérigo matemático con su excéntrico sentido del humor. Ambos vivieron en Tonquad, de modo que sus encuentros fueron frecuentes. Como las hijas de un obispo de ascendencia noble y real, ella y sus hermanas no tuvieron ocasión de jugar muy a menudo con otros niños. Eran educadas principalmente por su institutriz la señorita Prickett, una mujer que se preocupaba enormemente por enseñar a sus niñas, pero que no tenía ella misma demasiada educación. De todos modos, Alice gozó de todas las ventajas de una privilegiada infancia victoriana. John Ruskin era su maestro de dibujo. Ella conseguía a menudo escuchar subrepticiamente las conversaciones de los huéspedes que su padre traía a cenar, el príncipe de Gales, Gladstone, Matthew Arnold, y muchos otros grandes y notables. Era una niñita encantadora, de piel oscura, su recio pelo cortado a flequillo, su rostro un reflejo de su tranquila alma soñadora cuando estaba pensativo, pero brillante y ansioso cuando era estimulado, especialmente por las locas historias de Dodgson. Leía mucho, y se instruía enormemente por sí misma. Le gustaba jugar con su gato negro, Dinah, y contarle sus propias historias, que nunca eran tan buenas como las del reverendo. Su canción favorita era Estrella Vespertina, que Dodgson iba a satirizar en Alicia como la canción de la tortuga burlona, Sopa de Tortuga. Sopa Vespertina, maravillosa sopa. Sopa Vespertina, maravillosa sopa. La auténtica parte favorita del libro para Alice, sin embargo, era aquella acerca del gato de Cheshire. Le encantaban los gatos, e incluso cuando era ya mayor hablaba ocasionalmente con su gatito como si fuera humano cuando no había nadie a su alrededor. Creció hasta convertirse en una atractiva mujer con un físico espléndido y un algo especial, un indefinible pelo brumoso que había atraído a Dodgson cuando era niña y que había atraído también a Ruskin y a otros. Para todos ellos era la niña de puras y limpias cejas y maravillosos ojos soñadores. Pese a su atractivo de adulta, no se casó hasta los 28 años, lo cual hacía de ella una vieja solterona en los victorianos 1880. Su marido, Reginald Jervis Hargreaves del estado de Caithness, cerca de Lyndhurst, Hampshire, había sido educado en Eton y Christ Church, y se convirtió en un juez de paz, viviendo una vida muy tranquila con Alice y sus 3 hijos. Le gustaba leer, especialmente literatura francesa, cabalgar y cazar, y poseía un enorme jardín botánico que incluía pinos de Oregón y secoyas. Pese a algunas inhibiciones y torpezas al principio, ella se había adaptado al acto sexual y había llegado a desearlo. Amaba a su marido, y lo lamentó profundamente cuando este murió, en 1926. Pero a Barton lo había amado con una pasión que excedía con mucho a la que había llegado a sentir por Reginald. Pero ya no, se dijo a sí misma. Ya no podría seguir el ritmo de su eterna inquietud, aunque parecía como si ahora él estuviera dispuesto a quedarse en un mismo sitio durante varios años. Pero era el lugar lo que lo alteraba ahora. Sus irritaciones, su ansia por iniciar cualquier disputa, sus enormes celos, se estaban volviendo agotadores. Los rasgos de él que la habían atraído al principio porque ella carecía de ellos la estaban apartando ahora de él. La gran cuña que abría la separación era el que él hubiera mantenido para sí mismo durante tanto tiempo el secreto. El problema de abandonar a Richard en este momento era que ella no tenía ningún lugar donde ir. Todas las cabinas estaban ocupadas. Algunas estaban ocupadas por un hombre solo, pero ella no deseaba irse a vivir con un hombre al que no amara. Richard se hubiera burlado ante aquello. Afirmaba que todo lo que él deseaba en una mujer era belleza y afecto. También las prefería rubias, pero en su caso había prescindido de ese requisito. Podía haberle dicho que se buscara algún hombre atractivo con unos modales al menos soportables y que se fuera a vivir con él. Pero no lo había hecho. Más bien la amenazaría de muerte si ella lo abandona. ¿Lo haría?
Seguramente debía estar tan cansado de ella como ella lo estaba de él. Se sentó y se fumó un cigarrillo, algo que jamás hubiera ni soñado allá en la tierra, y consideró qué hacer. Tras un rato, no encontrando ninguna respuesta, abandonó la cabina y fue al gran salón. Siempre había algo agradable o excitante allí. En el salón, fue de un lado para otro durante algunos minutos, admirando los cuadros y las estatuas y escuchando una pieza de Liszt que estaba siendo interpretada al piano. Mientras estaba empezando a sentirse realmente solitaria y deseando que viniera alguien y la librara de su mal humor, una mujer se le acercó. Tendría 1.5 metros de altura, delgada, piernas largas, y unos pechos cónicos de mediano tamaño con enhiestos pezones levemente cubiertos por una sucinta tela. Sus rasgos eran hermosos pese a su nariz un poco demasiado larga. Exhibiendo unos dientes muy blancos e iguales, la rubia dijo en esperanto. «Hola, soy Afraben, una de las pistoleras y excompañeras de su majestad, aunque él me llama todavía de tanto en tanto. ¿Tú eres Alice Liddell? No». La mujer del feo y hermoso galés de fiera mirada, Gualchuin. Alice asintió a todo aquello y preguntó inmediatamente. «¿Eres tú la autora de Orunoco?». Afra sonrió de nuevo. «Sí, y de otras varias obras. Es bueno saber que no era una desconocida en el siglo XX. ¿Juegas al bridge? Estamos buscando un cuarto jugador». «No he jugado desde hace 34 años» dijo Alice. «Pero me encantaba. Si no te importan algunas torpezas al principio. O, te pondremos en forma rápidamente, aunque alguien pueda resultar herido por ello» dijo Afra. Se echó a reír y condujo a Alice de la mano hacia una mesa cerca de una pared y debajo de un enorme cuadro. Este representaba a Teseo entrando en el corazón del laberinto de Minos donde lo aguardaba el Minotauro. El hilo de Ariadna estaba atado a su enorme erección. Afra, viendo la expresión de Alice, sonrió. «Te sorprende cuando lo ves por primera vez, ¿verdad? No sabes si Teseo va a matar al toro con su espada o a sodomizarlo hasta la muerte, ¿no crees? Si hace eso último» dijo Alice, «va a romper el hilo y no será capaz de encontrar su camino de vuelta hasta Ariadna». «Una mujer afortunada» dijo Afra. «Puede morir pensando todavía que la ama, sin saber sus planes de abandonarla a la primera oportunidad». Así que aquella era Afra Amisbeen, la novelista, poetisa y dramaturga a la que Londres llamaba la incomparable Astrea, según la divina estrella virgen de la religión clásica griega. Antes de que muriera en 1689 a la edad de 41 años, había escrito una novela, Orunoco, que fue una sensación en su época y fue publicada de nuevo en 1930, dando a Alice la oportunidad de leerla antes de su muerte. El libro había tenido una gran influencia en el desarrollo de la novela, y los contemporáneos de Afra la comparaban con el Defoe de sus mejores tiempos. Sus obras teatrales eran obscenas y groseras, pero ingeniosas y habían hecho las delicias de los espectadores. Fue la primera mujer inglesa en ganarse enteramente la vida con sus escritos, y había sido también una espía para Carlos II durante la guerra contra Holanda. Su vida había sido escandalosa, incluso para el periodo de la Restauración, pero fue enterrada en la abadía de Westminster, un honor negado al igualmente escandaloso y mucho más famoso Lord Byron. Dos hombres estaban aguardando impacientemente en la mesa. Afra hizo las presentaciones, proporcionando una sucinta biografía de cada uno. El hombre en el extremo oeste de la mesa era Lázaro Spallanzani, nacido en 1728 d.C., muerto en 1799. Había sido uno de los más conocidos científicos naturalistas de su tiempo, y era famoso principalmente por sus experimentos con murciélagos para determinar cómo podían volar en medio de una total oscuridad. Había descubierto que lo conseguían utilizando una forma de sonar, aunque ese término no era conocido en sus días. Era bajo, delgado, muy moreno, y obviamente italiano aunque hablara esperanto. El hombre que se sentaba en el lado norte era Ladislav Podebrad, un checo. Era de estatura media, para la mitad y finales del siglo XX, muy desarrollado, musculoso, y con un cuello de toro. Su cabello era amarillo, y sus ojos azules y fríos. Tenía unas gruesas y amarillentas cejas. Su nariz de águila era ancha, y su masiva mandíbula profundamente hendida. Aunque sus manos eran anchas tan grandes como las de un oso, pensó Alice, que tendía a exagerar, y los dedos eran relativamente cortos, manejaba las cartas como un taur del Mississippi. Afra comentó que había subido a bordo hacía tan solo 8 días y que era un ingeniero electrónico con un doctorado en su haber. También dijo, y aquí Alice se sintió de pronto muy interesada, que Podebrad había atraído la atención de Juan cuando Juan lo vio de pie junto a los restos de una aeronave en la orilla izquierda.
Tras oír la historia de Podebrad y sus calificaciones, Juan lo había invitado a subir a bordo como ingeniero ayudante en la sala de motores. La quilla de duraluminio y la góndola del dirigible semirrígido habían sido recogidas de entre los restos y almacenadas en el Rex. Podebrad no hablaba mucho, dando la impresión de ser uno de esos jugadores de bridge que se concentran exclusivamente en el juego. Pero puesto que Ben y Spallanzani no dejaban de hablar, Alice se animó a hacer algunas preguntas. Él respondió concisamente, pero no ofreció señales externas de sentirse irritado por el interrogatorio. Eso no quería decir que no lo estuviera, su rostro permaneció impasible durante todo el juego. Podebrad explicó que había sido jefe de estado en un lugar muy muy lejos río abajo llamado Nova Bohimujo, el nombre esperanto de Nueva Bohemia. Estaba cualificado para esta posición, puesto que había sido también jefe de una sección gubernamental en Checoslovaquia y un miembro prominente del Partido Comunista. Ahora ya no era comunista, sin embargo, puesto que esa ideología no tenía sentido y era tan irrelevante como el capitalismo allí. Además, se había sentido muy atraído por la Iglesia de la Segunda Oportunidad, aunque nunca se había unido a ella. Había tenido un sueño recurrente de que había enormes depósitos de hierro y otros minerales enterrados muy profundo en la zona de Nova Bohimujo. Tras mucho batallar, había conseguido que su gente cavara para él. Fue una tarea larga y agotadora y destrozó infinidad de herramientas de pedernal, cuarzo y madera, pero su celo había sido recompensado. Además, les había dado una ocupación. Tiene que comprender que no soy en absoluto supersticioso, dijo Podebrad con una voz de bajo profundo. Desprecio la oniromancia, y hubiera ignorado esa serie de sueños, no importa cuán compulsivos pudieran ser. Es decir, lo hubiera sido bajo la mayor parte de las circunstancias. Tenía la impresión de que eran expresión de mi inconsciente, un término que no me gusta utilizar, puesto que rechazo el freudianismo, pero útil aquí para describir los fenómenos que estaba experimentando. Al principio, eran tan solo la expresión de mis deseos de descubrir metal, o así lo creía. Luego empecé a creer que podía haber otra explicación, aunque la primera no era realmente una explicación. Quizá hubiera una afinidad entre el metal y yo mismo, alguna especie de corriente terrestre que me pusiera en su circuito, es decir, que el metal era un polo y yo el otro, de tal modo que captaba el flujo de energía. Y dice que no es supersticioso, pensó Alice. ¿O se está burlando de mí? Richard, sin embargo, hubiera aceptado a pies juntillas ese tipo de tonterías. Creía que había una afinidad entre la plata y él. Cuando sufría de oftalmia en la India, se colocaba monedas de plata sobre los ojos, y cuando ya viejo sufrió de gota, se las colocaba en el pie. Aunque no creo en los sueños como manifestaciones del subconsciente, creo que pueden ser un medio para la transmisión de la telepatía u otras formas de percepción extrasensorial, dijo Podebrad. Se efectuaron muchos experimentos de PES en la Unión Soviética. Fuera cual fuese la razón, tenía la intensa sensación de que había metal muy profundamente hundido bajo la superficie de Nova Bohimujo. Y lo había. Hierro, bauxita, criolita, vanadio, platino, tungsteno, y otras menas. Todos mezclados juntos, no en estratos naturales. Evidentemente, quien reformó este planeta había amontonado los metales ahí durante el proceso. Todo esto se iba diciendo entre las apuestas, por supuesto. Podebrad hablaba como si no fuera interrumpido, siguiendo exactamente el diálogo allá donde lo había dejado. Podebrad había industrializado su estado. Su gente había sido armada con espadas de acero y arcos de fibra de vidrio y armas de fuego. Había construido dos cañones de vapor, aunque por supuesto no tan grandes como el Rex. No para conquista sino para defensa. Los otros estados estaban celosos de nuestra riqueza en minerales y les hubiera gustado poseerlos, pero no se atrevían a atacar. Mi objetivo último, sin embargo, era construir un gran barco con propulsores a hélice para viajar hasta las fuentes del río. Por aquel entonces no sabía que existían ya dos barcos enormes yendo río arriba. Si lo hubiera sabido, de todos modos, no hubiera abandonado mi idea de construir mi gran barco. Finalmente, trabé conocimiento con algunos aventureros que me propusieron alcanzar las fuentes mediante una aeronave. Su idea me intrigó, y poco después construí el dirigible y partí en él. Pero una tormenta lo destruyó. Yo y mi tripulación salimos con vida de ello, y entonces llegó el Rex. El juego terminó pocos minutos más tarde, con Podebrad y Alice como ganadores y Spallanzani exigiendo furiosamente por qué Podebrad había abierto con diamantes en vez de con tréboles. El checo se negó a decírselo, pero dijo que podía imaginárselo por sí mismo. Felicitó a Alice por su correcta forma de jugar. Alice le dio las gracias, pero siguió sin saber más que Spallanzani por qué Podebrad lo había hecho así.
Antes de que se fueran, sin embargo, ella dijo: Signorino Ben olvidó decir exactamente cuándo nació y murió usted en la Tierra. Él la miró intensamente. Quizá fuera porque no lo sabe. ¿Por qué desea saberlo usted? Oh, simplemente estoy interesada en ese tipo de cosas. Él se alzó de hombros y dijo: De 1912 a 1980 después de Cristo. Alice se apresuró a encontrar a Barton antes de entrar de guardia para aprender a arreglar huesos y enyesar. Lo encontró en el corredor camino a su cabina. Estaba sudoroso, con su morena piel como bronce aceitado. Acababa de terminar 2 horas de esgrima y tenía media hora libre antes de volver a sus ejercicios. Camino a su cabina, ella le habló de Podebrad. Él le preguntó por qué parecía tan excitada acerca del checo. Todo eso del sueño es un contrasentido, dijo ella. Te diré lo que pienso de ello. Creo que es un agente que se quedó varado y que sabía dónde estaba el depósito de minerales. Utilizó el sueño como una excusa para conseguir que su gente lo pusiera al descubierto. Luego construyó el dirigible e intentó llegar hasta la torre, no solo hasta las fuentes. Estoy segura de ello. Oh, realmente Barton arrastró las palabras de aquel modo que la ponía furiosa. ¿Qué otra ligera evidencia tienes, si es que es ligera? Después de todo, el tipo no vivió más allá de 1983. Eso es lo que él dice. Pero ¿cómo saber si algunos agentes, tú mismo lo has dicho, no han cambiado su historia? Además, hizo una pausa, todo su cuerpo irradiando ansiedad. ¿Sí? Tú describiste el Consejo de los Doce. Se parece a aquel que tú llamaste Teanaver o quizá al llamado Loga. Aquello no le sobresaltó. Pero al cabo de pocos segundos dijo: Descríbeme de nuevo a ese hombre. Una vez la hubo oído, agitó la cabeza. No. Tanto Loga como Teanaver tenían ojos verdes. Loga tenía el pelo rojizo, y Teanaver marrón. Este Podebrad tiene el pelo amarillo y los ojos azules. Puede parecerse a ellos, pero supongo que debe haber millones que se les parecen. Pero Richard, el color del pelo puede cambiarse. No estaba llevando esas lentillas que pueden cambiar el color de los ojos y de las que nos habló Frigget. ¿Pero no crees que los éticos pueden tener los medios necesarios para cambiar el color de sus ojos sin necesidad de ayudas obvias? Es posible. Le echaré una mirada al individuo. Tras ducharse, se dirigió al gran salón. Al no descubrir a Podebrad allí, regresó a la sala de motores. Más tarde, cuando se encontró de nuevo con Alice, Barton dijo: Ya veremos. Podría ser Teanaver o Loga. Si uno puede ser un camaleón, el otro puede serlo también. Pero hace 28 años desde que los vi, y nuestro encuentro fue muy breve. Realmente, no puedo decirlo. ¿Vas a hacer algo al respecto? No puedo detenerlo en el barco de Juan. No. Simplemente lo vigilaremos, y si descubrimos algo que justifique nuestras sospechas, entonces veremos qué hacer. Recuerda a Spruce el agente. Cuando lo cogimos, se suicidó simplemente pensando una especie de código que derramó un veneno en su sistema desde aquella pequeña bola negra en su cerebro. Será muy delicado el actuar, y no podemos hacerlo hasta que estemos seguros. Personalmente, creo que es solo una coincidencia. Ahora bien, Strubewell, he aquí a alguien de quien no tenemos ninguna duda. Bueno, no muchas, al menos. Después de todo, es solo una teoría el que cualquiera que proclame pertenecer a una época después de 1983 es un agente. Es posible que simplemente no hayamos encontrado demasiada gente de esa época. Bien, jugaré mucho al bridge con Podebrad, si me es posible. Lo mantendré vigilado. Ve con mucho cuidado, Alice. Si es uno de ellos, estará muy atento. De hecho, no deberías haberle preguntado acerca de las fechas. Eso puede haberlo puesto en guardia. Deberías haber conseguido el dato de alguna otra persona. ¿Acaso nunca puedes confiar en mí?, dijo ella, y se marchó. Capítulo 9. Loguya no era la favorita del rey. El rey Juan se había prendado de tal modo de una hermosa pelirroja con grandes ojos azules que había visto en la orilla que decidió quedarse en la zona por un tiempo. El barco fue anclado a un gran muelle que los del lugar habían construido hacía tiempo. Tras 2 días para asegurarse de que la gente allí era amistosa como pretendía, John permitió bajar a tierra. No dijo nada a nadie al primer momento acerca de su repentino ataque de irresistible lujuria, pero su comportamiento hizo esto obvio. A Logu no le importó gran cosa el tener que abandonar la gran suite después de que Juan trajera a la mujer a la cama con él. No estaba enamorada del hombre. Además, se sentía más que algo interesada en uno de los lugareños, un enorme y moreno tocariano. Aunque no era de su mismo siglo, sí era de su misma nación, y tenían muchas cosas de las que hablar entre hacer el amor y hacer el amor.
Sin embargo, se sentía en cierto modo humillada de haber permanecido tan poco tiempo con el monarca, y se la oyó murmurar que alguna noche oscura iba a empujar a Juan por encima de la borda. Había habido, había ahora, y también habría muchos otros que deseaban igualmente retirarlo del mundo de los vivos. Barton estuvo de guardia la primera noche. A la siguiente, se trasladó con Alice a una cabaña cerca del muelle. La gente de allí, la mayoría de los cuales eran cretenses minoicos primitivos, eran hospitalarios y amantes de la diversión. Bailaban y cantaban en torno a las hogueras al atardecer hasta que su provisión de alcohol de líquenes se agotaba, y luego se iban a la cama a dormir o a emparejarse o a pluralizar, como lo llamaba Barton. De todos modos, se sentía feliz de quedarse unas cuantas semanas allí porque tenía la posibilidad de añadir un idioma más a su ahora ya larga lista. Dominó rápidamente su gramática básica y su vocabulario, puesto que estaba relacionado muy de cerca con el fenicio y el hebreo. Había, sin embargo, muchas palabras que no eran semíticas, las cuales habían sido tomadas prestadas de los aborígenes de Creta mientras los conquistadores del Oriente Medio los estaban asimilando. Todos ellos hablaban esperanto, por supuesto, aunque desviado de alguna forma de la lengua artificial inventada por el doctor Zamenhof. Juan no tuvo ningún problema en conseguir que su nueva compañera aceptara ir a la cama con él. Pero tuvo un problema. No había ninguna cabina libre para Logu, y no podía echarla fuera del barco sin una buena razón. Por autocrático que fuera, era incapaz de prescindir de los derechos de ella. Su tripulación se daría cuenta del asunto. Recordando la Carta Magna, no infringió esos derechos, pero indudablemente estaba intentando pensar alguna forma de librarse de Logu de modo que pareciera justificable. En la cuarta noche en la orilla, mientras Juan estaba en su gran suite con ojos azules, y Barton estaba con Alice en su pequeña, pero confortable cabaña, un helicóptero descendió del cielo nocturno y se posó en la cubierta de aterrizaje del Rex. Barton descubriría mucho más tarde que los incursores procedían de la aeronave Parseval y tenían órdenes de capturar al rey Juan si era posible y de matarlo si no era posible. Todo lo que supo entonces fue que los disparos en el Rex significaban problemas, y graves. Se enrolló un trozo de tela a la cintura y lo sujetó con sus cierres magnéticos. Luego, aferrando un estoque y una pistola completamente cargada de la mesilla al lado de la cama, echó a correr al exterior mientras Alice estaba aún gritándole. Pudo oír los gritos y los aullidos de los hombres en medio de los disparos, y luego una gran explosión, aparentemente en la sala de motores. Corrió tan rápido como le fue posible hacia el barco. Había luces en la timonera, alguien estaba a los controles. Luego las ruedas de paletas empezaron a girar. El barco empezó a moverse hacia atrás, pero Barton saltó del muelle a la cubierta principal justo antes de que las cuerdas que se tensaban rompieran los pilotes y el muelle se hundiera. Un momento más tarde, un desconocido surgió bajando las escaleras procedente del nivel inferior de la timonera. Barton vació su pistola contra él pero falló. Maldiciendo, arrojó la pistola y echó a correr hacia el tipo. Entonces este se dejó ver de nuevo, con un estoque en la mano. Nunca se había enfrentado Barton a un demonio como aquel con la espada. No era extraño. El alto y delgado sujeto era Cyrano de Bergerac. Se presentó festivamente a sí mismo durante la lucha, pero Barton no vio ninguna razón para malgastar el aliento respondiéndole. Ambos estaban levemente heridos, una buena indicación de que estaban muy emparejados. Alguien gritó, la atención de Barton se vio ligeramente distraída, y aquello fue suficiente. El francés clavó profundamente su hoja en el muslo de Barton. Cayó en cubierta, indefenso. La agonía llegó unos pocos segundos más tarde, haciéndole crispar los dientes para ahogar un grito. De Bergerac era un galante luchador. No hizo ningún esfuerzo por matar a Barton y, cuando uno de sus hombres apareció un momento más tarde, De Bergerac le dijo que no disparara contra Barton. El helicóptero despegó poco tiempo después, mientras los hombres le disparaban desde cubierta. Antes de que alcanzara una altura de una treintena de metros, sin embargo, un cuerpo blanco desnudo apareció al rayo de uno de los focos rastreadores y cayó hacia la oscuridad. Alguien había saltado o había sido arrojado del aparato. Barton imaginó que era el rey Juan. Gruñendo, Barton envolvió la sangrante herida con un trapo, ató sus extremos, y se obligó a sí mismo a cojear escaleras arriba hacia la timonera. El Rex estaba derribando río abajo, y no había nada que hacer al respecto. Juan fue izado a bordo unos momentos más tarde, inconsciente, con un brazo y una pierna rotos. 8 kilómetros corriente abajo, el Rex embarrancó, y 10 minutos más tarde el primero de los hombres que habían venido corriendo por la orilla, siguiendo al barco, llegó a bordo.
El doctor Doyle arregló los huesos de Juan y le administró café irlandés para el shock. Cuando Juan tuvo las fuerzas suficientes para jurar y maldecir, lo hizo. Pero se sentía contento de estar aún con vida, y los motores podían ser reparados con el precioso alambre de aluminio de las bodegas de almacenamiento. Aquello tomaría un mes, pensó, y mientras tanto el barco de Clemens estaba ganándoles lentamente terreno. Puesto que 12 guardias habían resultado muertos, había ahora una cabina a la que Log podía trasladarse. El rey tendría que reemplazar a los muertos, pero no parecía tener mucha prisa en hacerlo. Tras varios días de examinar candidatos y luego hacerles pasar algunos tests mentales y físicos, eligió tan solo a dos. No hay prisa, dijo. Deseo solo lo mejor. Esos lugareños no son un lote muy bueno. Uno de los resultados de la incursión fue que Juan se sintió atraído hacia Barton, al que atribuía el mérito principal de salvar su vida. No podía promocionarlo por encima de los otros marines, pero podía convertirlo en uno de sus guardaespaldas. Y le prometió a Barton darle el mejor puesto tan pronto como fuera posible. Barton y Alice se trasladaron a la cabina contigua a los aposentos de Juan. Barton se sentía disgustado en un sentido porque le gustaba no depender de nadie. Sin embargo, aquello le daba una oportunidad de estar con Struwwel durante mucho tiempo y estudiarlo. Escuchó atentamente todo lo que decía el hombre, en busca de huellas de un acento extranjero. Si Struwwel era un agente, había dominado a la perfección el americano del Medio Oeste. Alice mantenía un ojo y un oído atentos a Podebrad mientras jugaba con él al bridge y durante las otras actividades sociales. A Log le gustaba uno de los sospechosos de ser agentes, un hombre enorme llamado Arthur Pal, que afirmaba haber sido ingeniero eléctrico húngaro, de modo que se trasladó a vivir con él cuando su compañera lo dejó. Las sospechas de Barton se acrecentaron cuando Log observó que Pal pasaba mucho tiempo con Podebrad. Sus esfuerzos en descubrir fallos en su historia fueron infructuosos, pero Barton dijo que si dejaba transcurrir el tiempo suficiente lo conseguiría. Si los agentes poseían una historia común, la habrían memorizado. Sin embargo, eran, presumiblemente, humanos, y así podían cometer errores. Una contradicción podía ser suficiente. Alice seguía siendo incapaz de reunir las fuerzas suficientes para romper con Barton. Seguía esperando que él cambiara su actitud para con ella, al menos lo suficiente como para justificar el seguir con él. El que sus deberes los mantuvieran separados la mayor parte del día ayudaba bastante. Él parecía alegrarse tanto de verla al final del día que eso la hacía sentirse mejor, y se obligaba a creer que podían regresar a su apasionada época original. Eran en muchos aspectos como una pareja casada hacía mucho. Seguían manteniendo un cierto afecto fluctuante, pero cada vez se irritaban más por los rasgos de carácter que en otro tiempo ni siquiera hubieran advertido. En un cierto sentido, eran ya bastante viejos aunque sus jóvenes cuerpos hubieran sido restaurados. Ella había vivido en la Tierra hasta los 82 años y él hasta los 69, considerando mis preferencias sexuales, una edad significativa a la que morir, había dicho en una ocasión Barton. Una larga vida tendía a osificar algo más que las arterias, osificaba también los hábitos y las actitudes. Cada vez se hacía más difícil ajustarse, cambiar para mejor. El impacto de la resurrección y el mundo del río había destrozado las creencias de mucha gente y había ayudado a prepararlos para el cambio. Había descalcificado a muchos, aunque en algunos casos la fragmentación había sido solamente ligera, en otros mucho mayor, y muchos habían sido incapaces de ajustarse en absoluto. Alice había sufrido una metamorfosis en muchos aspectos, aunque su carácter básico permanecía. Estaba ahí dentro enterrado en lo más profundo del abismo de su alma, las profundidades que hacen que los espacios entre las estrellas parezcan un mero paso sobre un charco. Lo mismo le ocurría a Barton. Así que Alice permanecía con él, esperando que hubiera aún alguna esperanza. A veces, soñaba con encontrar de nuevo a Reginald. Pero sabía también que de aquello si no tenía la menor esperanza. Nunca podría volver a él, hubiera cambiado o hubiera seguido siendo el mismo. Era dudoso que hubiera cambiado. Era un buen hombre, pero, como todo lo bueno, tenía sus faltas, algunas graves, y era demasiado testarudo como para cambiar. El asunto era que ninguna oruga podría nunca efectuar una metamorfosis en otra oruga. Esta, si quería convertirse en una mariposa, debía efectuar la transformación por sí misma. La diferencia entre un hombre y una oruga era que el insecto estaba programado, y el ser humano tenía que programarse a sí mismo. Así iban pasando los días para Alice, aunque había muchas más cosas que hacer que enfrascarse en esos pensamientos.
Y finalmente, un día, cuando el Rex conectó su batacitor y los cables de sus cilindros a una piedra de la orilla derecha, la piedra no emitió su descarga. Capítulo 10. Choque y pánico. 50 años antes, las piedras de cilindros de la orilla izquierda habían dejado de funcionar. 24 horas más tarde, volvían a escupir llamas. Clemens le había dicho al rey Juan que la línea había resultado cortada por un gran meteorito, pero que había sido reconectada y todos los daños reparados en aquel sorprendente corto periodo. Aquello tenía que haber sido hecho por los éticos, aunque todo el mundo en la zona que podía haber sido testigo de la reconstrucción había sido vencido por algo, probablemente un gas, y había dormido durante todo el proceso. Ahora la cuestión era, ¿sería reparada de nuevo la línea? ¿Otra cuestión menos importante, que había ocasionado el desastre? ¿Otro meteorito? ¿O era un nuevo paso hacia abajo en la degradación de aquel mundo? El rey Juan, aunque sorprendido, se rehizo rápidamente. Envió a sus oficiales a calmar a la tripulación, y dio órdenes de servir a todo el mundo la mezcla de alcohol de líquenes y fluorescencias pulverizadas de árbol de hierro que en el Rex llamaban Gro. Cuando todos estuvieron bien empapados de aquella bebida que proporcionaba alegría y valor, ordenó que el casquete alimentador de cobre fuera retirado de nuevo al barco. Luego el Rex prosiguió río arriba en los bajíos cercanos a la orilla izquierda. Había suficiente energía en el batacitor como para mantener al barco en funcionamiento hasta la hora de la siguiente comida. Cuando faltaban 2 horas para anochecer, Juan ordenó al alto y el casquete de cobre fue sujeto a una piedra. Como era de esperar, los del lugar se negaron a prestar una piedra al Rex. Una de las ametralladoras soltó una ráfaga de balas de plástico por encima de las cabezas de la multitud reunida en la orilla, y la gente echó a correr presa del pánico por la llanura. Las dos lanchas anfibias, antiguamente denominadas Dragón de Fuego 1 y 2, y ahora Eleonor y Enrique, se dirigieron a la orilla y montaron guardia mientras el casquete era instalado sobre la piedra. Al cabo de una hora, sin embargo, gente procedente de piedras distantes más de 1 kilómetro a cada lado se reunieron, incluyendo aquellos cuyas piedras de cilindros estaban en las laderas de las colinas. Lanzando gritos de guerra, aullando, miles de hombres y mujeres cargaron contra las lanchas anfibias y el barco fluvial. Al mismo tiempo, otros 500 a bordo de botes atacaron desde el agua. La explosión de bombas y cohetes lanzados desde el Rex barrió a centenares. Las ametralladoras se encargaron de otros tantos. Los marineros y miembros de la tripulación alineados en las cubiertas dispararon rifles, pistolas y arcos, y lanzaron pequeños cohetes por medio de bazucas. La orilla y el agua en torno al Rex se ensangrentó rápidamente y se llenó de cadáveres y trozos de cadáveres. La carga fue rechazada, pero no antes de que algunos cohetes pequeños y grandes lanzados por los del lugar causaran algunos daños y mataran e hirieran a algunos de los hombres de Juan. Barton aún no podía andar bien a causa de la herida, aunque las heridas allí curaban mucho más rápidamente que en la tierra. Sin embargo, se arrastró hasta la barandilla del Tejax y disparó contra los asaltantes con un rifle del calibre .48 que utilizaba balas de madera. Alcanzó al menos a un tercio de sus blancos, que estaban por el lado del río. Cuando los botes, piraguas, canoas, canoas de guerra, y botes de vela hubieron sido hundidos, se arrastró hasta el otro lado para ayudar allí. Llegó a tiempo para la tercera y última carga. Esta fue precedida de numerosas arengas de los oficiales enemigos, resonar de tambores, y ulular de cuernos de pez cornudo, y luego, con otra serie de aullidos, los lugareños echaron a correr hacia el barco. Por aquel entonces, las lanchas habían agotado sus municiones y se retiraban de la orilla hacia la parte de atrás del barco madre. Sin embargo, los dos aviones de combate, el monoplaza de reconocimiento y el bombardero torpedero, y el helicóptero, despegaron para ayudar con su fuego. Muy pocos lugareños alcanzaron el agua. Luego, rompiendo las filas, echaron a correr y huyeron. Poco después, las piedras retumbaron y llamearon, y los cilindros y el batacitor fueron recargados. Por Dios, dijo el rey Juan, los ojos muy abiertos. Hoy ha sido bastante malo. Mañana. Dios nos proteja. Estaba en lo cierto. Antes del amanecer del día siguiente, los habitantes de la orilla derecha, locos de hambre, aparecieron en hordas. Todos los botes disponibles, incluidos varios 2 palos, fueron cargados a tope con hombres y mujeres. Tras ellos llegó otra horda de nadadores. Y cuando salió el sol, hasta tan lejos como alcanzaban los ojos, el río estaba vivo y hormigueante de embarcaciones y nadadores. Las filas delanteras, los botes, fueron recibidos con todos los cohetes y flechas de que disponían los defensores.
Sin embargo, la mayor parte de los botes consiguieron llegar a tierra, y de ellos saltaron los habitantes de la orilla derecha. Atrapado entre dos fuerzas, el Rex luchó vigorosamente. Su fuego clareó el espacio en torno a las piedras de cilindros, y las anfibias, arrojando llamas, se abrieron camino hasta una de ellas. Mientras mantenían a raya tanto a defensores como a atacantes, la grúa de la Enrique depositó el casquete sobre la piedra. Las piedras de cilindros rugieron, e inmediatamente la caperuza fue retirada por la grúa, luego telescopada al interior de la Enrique. Una vez las lanchas hubieron regresado al barco, Juan ordenó levar anclas. Y hacia adelante a toda potencia. Era más fácil ordenarlo que hacerlo. La acumulación de embarcaciones en torno al Rex era tan grande que solo podía moverse muy lentamente. Mientras las ruedas de paletas empujaban el agua, y la proa partía los botes más grandes y hacía pedazos a los más pequeños entre ellos, los de la orilla derecha bombardearon la embarcación. Algunos hombres y mujeres lograron trepar a la cubierta principal, pero no consiguieron mantenerse allí mucho tiempo. Finalmente, el Rex logró abrirse camino y se dirigió hacia la otra orilla. Allí se alineó con la débil corriente cercana a la orilla y emprendió la marcha río arriba. Al otro lado de la corriente, la batalla continuaba. Al mediodía, Juan tenía aún que decidir si recargaban o no. Tras un minuto de deliberación, ordenó que el barco fuera anclado junto a un gran muelle. «Dejaremos que se maten entre sí», dijo. «Tenemos suficiente comida ahumada y seca como para resistir todo el día de mañana. Pasado mañana recargaremos. Por aquel entonces la carnicería tiene que haber terminado». La orilla derecha presentaba realmente un aspecto extraño. Estaban tan acostumbrados a ver en ella un gentío siempre ruidoso, charlatán, alegre, que la despoblada tierra parecía algo fantasmagórico. En aquel lado, excepto algunas pocas personas juiciosas o tímidas que habían elegido no intentar llenar sus barrigas a expensas de los habitantes de la orilla izquierda, no se veía un alma. Las cabañas y las viviendas comunales y los enormes edificios administrativos estaban abandonados, y lo mismo ocurría con las llanuras y las laderas de las colinas. Puesto que en aquel planeta no existían animales, pájaros, insectos ni reptiles, solo el viento agitando las hojas de los pocos árboles en las llanuras producían algún ruido. Por aquel entonces, las guerreantes masas al otro lado de la corriente habían agotado su pólvora, y solo ocasionalmente podían oír los del Rex un murmullo muy bajo, el sonido diluido y comprimido de la gente murmurando su furia, su hambre y su miedo, su dolor y sus muertos. Las bajas de aquellos dos días en el Rex eran 30 muertos y 60 heridos, 20 de ellos seriamente, aunque podía afirmarse que ninguna herida podía tomarse allí como seria. Los cadáveres fueron metidos en sacos lastrados de piel de pez y arrojados en mitad del río tras una breve ceremonia. Los sacos eran únicamente un símbolo para no herir los sentimientos de los supervivientes, puesto que iban a ser desgarrados y la carne que contenían devorada por los peces antes de que alcanzaran el fondo. A lo largo de la orilla izquierda el agua estaba repleta de cadáveres, golpeando entre sí mientras los peces carnívoros recorrían las ensangrentadas aguas. Durante un mes, el cúmulo de cuerpos iba a convertir el río en algo horrible. Aparentemente, por todas partes se habían producido luchas, y pasaría mucho tiempo antes de que los cadáveres a la deriva desaparecieran por completo. Mientras tanto, los peces se estaban dando un festín, y el colosal pez dragón del río emergió de las profundidades y empezó a tragarse enteros los hinchados cuerpos hasta que su estómago estuvo repleto. Y cuando hubo hecho la digestión, volvió a salir para alimentarse de nuevo y digerir y luego volver a salir. «Es el Armagedón, el apocalipsis», dijo Barton a Alice, y ella lanzó un gruñido. Alice lloró más de una vez, y tuvo pesadillas. Barton la consoló de tal modo que ella empezó a creer que volvían a estar de nuevo unidos. Por la tarde del siguiente día, el Rex se aventuró a cruzar el río para recargar. Pero en vez de seguir adelante, regresó a la orilla derecha. Era necesario hacer más pólvora y reparar los daños. Todo eso tomó un mes, durante el cual Barton se recuperó completamente de su herida. Cuando el barco reanudó su viaje, algunos de los miembros de su tripulación recibieron la tarea de contar los supervivientes en diversas áreas elegidas al azar. El resultado, se estimaba que aproximadamente la mitad de la población había resultado muerta, si las luchas se habían producido en todas partes a la misma escala. 17.500.000 de personas habían muerto en un plazo de 24 horas. Pasó mucho tiempo antes de que la alegría regresara al barco fluvial, y la gente de las orillas se comportaba como fantasmas. Peor incluso que el efecto de la carnicería era el temible pensamiento, ¿qué ocurriría si las piedras de cilindros que quedaban dejaban de funcionar también?
Ahora, pensó Barton, era el momento de preguntar a los supuestos agentes. Pero si se veían acorralados, podían suicidarse aunque no les aguardara la resurrección. Y estaba también el hecho de que sus suposiciones eran solo esto, suposiciones, y que la gente de después de 1983 podía ser inocente. Había que esperar. No podía hacer nada excepto esperar. Mientras tanto, Logu interrogaba sutilmente a su compañero de cabina, y Alice, aunque no tan sutilmente, estaba haciendo lo mejor que podía con Podbrad. Y Barton aguardaba a que Struwell cometiera un desliz. Algunos días después de que el viaje empezara de nuevo, Juan decidió que había que reclutar a alguna gente. Detuvo el ex durante la comida del mediodía y bajó a la orilla para hacer saber que tenía puestos por cubrir. Barton, como el sargento Walchwin, tenía la tarea junto con otros de pasearse por entre la multitud en busca de posibles asesinos. Cuando pasó junto a un obvio paleolítico primitivo, un tipo rechoncho de masiva osamenta que parecía un mongol pregeneralizado, y empezó a hablar con él, olvidó su trabajo por un tiempo. A Gan Chundin no le importaba darle una rápida lección de los fundamentos de su idioma nativo, uno que Barton jamás había encontrado antes. Luego Barton, hablando esperanto, intentó conseguir que se enrolara en el Rex. No solo sería un buen marine, sino que le daría a Barton la ocasión de aprender su lenguaje. Gan Chundin rechazó su oferta. Era, dijo, un nichirenita, un miembro de esa disciplina budista que predicaba el pacifismo con tanta fuerza como su más importante rival, la Iglesia de la Segunda Oportunidad. Aunque decepcionado, Barton le dio un cigarrillo para demostrarle que no le guardaba rencor, y regresó a la mesa del rey Juan. Juan estaba entrevistando a un caucasiano cuyas espaldas estaban parcialmente bloqueadas de la vista de Barton por un negro alto de piernas delgadas, largos brazos y anchas espaldas. Barton pasó junto a ellos para situarse detrás de Juan. Oigo al hombre blanco decir. Soy Peter Jerus Frigget. Barton se giró, miró, sus ojos llamearon, y saltó sobre Frigget. Frigget cayó al suelo bajo él, las manos de Barton en torno a su garganta. Te mataré, gritó Barton. Algo le golpeó en la base del cráneo. Capítulo 11. Cuando recuperó el sentido, vio al negro y a los cuatro hombres que habían estado tras él forcejeando con los guardaespaldas de Juan. El monarca había saltado encima de la mesa y, con el rostro congestionado, estaba gritando órdenes. Hubo un minuto de confusión antes de que todo el mundo se calmara. Frigget, tosiendo, se había puesto en pie. Barton lo imitó, sintiendo el dolor en su nuca. Evidentemente, había sido golpeado con la maza que el negro llevaba suspendida con una correa de su cinturón. Ahora la maza estaba sobre la hierba. Aunque con la mente no demasiado clara, Barton se dio cuenta de que, en cierto modo, había cometido un error. Este hombre se parecía mucho al Frigget que conocía, y su voz era similar. Pero ni su voz ni sus rasgos eran exactamente los mismos, y no era tan alto. Aunque, ¿el mismo nombre? Le pido disculpas, señor, Frigget dijo. Creí, se parece usted tanto a un hombre al que tengo buenas razones para odiar, me ocasionó un daño terrible, no importa. Lo siento realmente, y si puedo hacer algo para remediarlo. ¿Qué diablos? Pensó. O quizá debería decir, ¿qué diablo? Aunque aquel no era su Frigget, no costaba nada echar una mirada a su alrededor en busca de Monat. Casi ha hecho que me meara, dijo el tipo. Pero bueno, está bien. Acepto sus disculpas. Además, creo que ya ha pagado usted su error. Un slopogas puede golpear duro. Solo le pegué para desanimarle un poco, dijo el negro. Menos mal, dijo Barton, y se echó a reír, lo cual hizo resonar campanillas en su cabeza. Tú y tus amigos habéis tenido suerte de no haber sido muertos al momento, gritó Juan. Se bajó de la mesa y se sentó. Ahora, ¿cuál es el problema? Barton se explicó de nuevo, casi alegre puesto que bajo aquellas circunstancias el casi Frigget no podía revelar a Juan que Barton estaba utilizando un nombre supuesto. Juan recibió la seguridad por parte de Frigget y sus cuatro compañeros de que no albergaban ningún resentimiento contra Barton, y entonces ordenó a sus hombres que los soltaran. Antes de proseguir las entrevistas, insistió en que Barton le hiciera un relato completo del por qué había atacado a Frigget. Barton inventó una historia que pareció satisfacer al monarca. ¿Cómo puedes explicar este sorprendente parecido?, preguntó a Frigget. No puedo, dijo Frigget, alzándose de hombros. Ya me ha ocurrido antes. No el ataque, quiero decir. Me refiero a encontrarme con gente que cree haberme visto antes, y yo no tengo precisamente un rostro vulgar. Si mi padre hubiera sido un viajante de comercio, podría explicarlo. Pero no lo era. Era un ingeniero eléctrico y civil y apenas salió de Peoria.
Frigget no parecía tener ninguna cualificación superior para ser aceptado. Medía casi 1,80 m de altura y era musculoso, aunque no demasiado. Afirmaba ser un buen arquero, pero había centenares de miles de arqueros disponibles para Juan. Hubiera sido despedido si Frigget no hubiera mencionado que había llegado a una zona a 1,5 m de kilómetros río arriba en un globo. Y había visto un enorme dirigible. Juan sabía que tenía que ser el Parseval. También estaba interesado en la historia del globo. Frigget dijo que él y sus compañeros habían estado viajando río arriba con la intención de alcanzar las fuentes del río. Se habían cansado de la lentitud del viaje en su barco de vela, y cuando llegaron a un lugar donde se disponía de metales, habían hablado con su jefe de estado para que les construyera un dirigible. Oh, dijo Juan. ¿Cuál era el nombre de ese jefe de estado? Frigget pareció desconcertado. Era un checo llamado Ladislav Podebrad. Juan se echó a reír hasta que se le saltaron las lágrimas. Cuando consiguió dominarse, dijo. Esa sí que es buena. Resulta que ese Podebrad es ahora uno de mis ingenieros. Oh, sí, dijo uno de los compañeros de Frigget. Nosotros tenemos una cuenta pendiente con él. El que había hablado tendría 1,70 m de altura. Su cuerpo era esbelto y musculoso y su pelo y ojos oscuros. Su rostro era fuerte pero agraciado y de aspecto distinguido. Llevaba un sombrero de cowboy de ala ancha y unas botas de tacones altos, aunque su único otro atuendo era un faldellín blanco. Tom Mix a tu servicio, vuestra majestad, dijo con acento de Texas. Dio una chupada a su cigarrillo, y añadió. Soy un especialista con la cuerda y el boomerang, Sire, y en mi tiempo fui un conocido astro de la pantalla, si sabes lo que es eso. Juan se volvió hacia Strubewell. ¿Has oído hablar de él? He leído acerca de él, dijo Strubewell. Vivió mucho antes de mi tiempo, pero fue muy famoso durante los años 20 y 30. Era una estrella de lo que llamaban películas del oeste. Barton se preguntó si era probable que un agente supiera eso. A veces hacemos películas en el ex, dijo Juan, sonriendo. Pero no tenemos caballos, como sabes muy bien. Esa es mi pena. El monarca le pidió a Frigget que le contara más acerca de su aventura. El americano dijo que al mismo tiempo que vieron el dirigible, descubrieron una fisura en el aparato utilizado para calentar el hidrógeno en la envoltura. Mientras intentaban tapar la fisura en el conducto con un poco de cola rápida, eliminaron gas del globo a fin de bajar rápidamente hasta una zona de aire más cálido y denso para poder abrir las portillas de la góndola. Pudieron reparar la fisura, pero el viento empezó a soplar haciéndoles retroceder y las baterías que proporcionaban hidrógeno fresco se habían agotado. Decidieron aterrizar. Cuando oyeron que Juan había enviado una lancha un poco más allá de aquella zona para anunciar que estaba dispuesto a reclutar gente, habían navegado hasta allí tan rápido como les era posible. ¿A qué te dedicabas en la Tierra? A un montón de cosas, como la mayor parte de la gente. En la madurez y en la vejez, fui un escritor de novelas de ciencia ficción y de detectives. Era bastante conocido, aunque nunca alcancé la fama de que gozó él. Señaló hacia un hombre de estatura media y muy musculoso con el pelo ensortijado y un agraciado rostro irlandés. Es Jack London, un gran escritor de principios del siglo XX. No me entusiasman demasiado los escritores, dijo Juan. He tenido algunos en mi barco, y generalmente han ocasionado un montón de problemas. Sin embargo, ¿quién es el negro que golpeó a mi sargento en la cabeza sin mi permiso? Un Slopogas, un Eswazi, un nativo de África del Sur del siglo XIX. Es un gran guerrero, experto especialmente con su hacha, a la que llama pájaro carpintero. Es conocido también porque proporcionó el modelo al gran héroe de ficción Zulu del mismo nombre creado por otro escritor, H. Rider Haggard. ¿Y él? Juan señaló a un hombre de piel muy morena y pelo negro con una gran nariz. Medía algo más de 1,5 m y llevaba unos amplios ropajes verdes envueltos al estilo de un turbante. Ese es Nureddin el Musafir, un moro ibero muy viajero, vuestra majestad. Vivió en tu época, y es un sufí. Conoció a vuestra majestad en tu corte de Londres. ¿Qué dijo Juan? Y se puso en pie. Miró de cerca al hombrecillo, luego cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, dijo, sí, lo recuerdo muy bien. El monarca se puso en pie y rodeó la mesa, los brazos abiertos, hablando rápidamente el inglés de su tiempo y sonriendo. Los demás se quedaron asombrados al verle abrazar al hombrecillo y besarle en ambas mejillas. Jesús, otro francés, dijo Mix, pero estaba sonriendo. Después de charlar ambos durante un cierto tiempo, Juan dijo. Todo lo que tengo que saber es que Nur el Musafir ha viajado durante largo trecho con vosotros y que pese a ello sigue considerándoos como sus amigos. Strubewell, hazles firmar y dales las instrucciones.
Sargento Walchuin, asignales sus cabinas. Bien, mi buen amigo y mentor, hablaremos más tarde, cuando haya completado mis entrevistas. En el camino por el corredor hacia sus cabinas, tropezaron con Logan. Ella se detuvo, se puso pálida, luego roja, luego empezó a gritar. Peter, sucio bastardo, y se arrojó contra Frigget. Este retrocedió, con las manos de ella engarfiadas en su garganta. Riendo, el negro y Mix la apartaron de él. «Parece que tienes un encanto especial para la gente», dijo Mix a Frigget. «Otro caso de error de identificación», dijo Barton. Le explicó a Logu lo que había ocurrido. Tras dejar de toser y frotarse el cuello aún con las marcas de los dedos de ella, Frigget dijo. «No sé quién pueda ser ese otro Frigget, pero no parece ser un tipo en quien se pueda confiar demasiado». Reluctantemente, Logu pidió disculpas. Aún no estaba totalmente convencida de que este Frigget no fuera su anterior compañero. «Puede agarrarme todas las veces que quiera», murmuró Mix, mirándola, pero no por el cuello. Logo ignoró sus palabras. Dijo. «Si a lo que te refieres es tan grande como tu sombrero, no creo que pueda agarrarlo». Sorprendentemente, Mix se enrojeció. Cuando ella se hubo alejado, murmuró. «Demasiado atrevida y descarada para mí». 2 días más tarde estaban viviendo juntos. Barton no se sentía satisfecho admitiendo que el parecido entre los dos Frigget era mera coincidencia. Siempre que tenía una oportunidad hablaba con él, hurgando en su pasado. Una de las cosas que más le sorprendió fue descubrir que Frigget, como el otro, había sido un estudioso de su vida, la de Barton. El americano, a su vez, había estado observando a Barton, aunque encubiertamente. Del anillo en anillo Barton le sorprendía mirándole. Una noche, Frigget lo arrinconó en el gran salón. Tras mirar a su alrededor para asegurarse de que su conversación no iba a ser oída, el americano dijo, sin ningún preámbulo y en inglés. «Estoy familiarizado con los varios retratos de Richard Francis Barton. Incluso tuve una gran ampliación de él en la pared frente a mi escritorio, cuando tenía 50 años. Así que me creo capaz de reconocerlo sin sus bigotes y sin su barba hendida». «¿Sí? Recuerdo muy bien una fotografía suya lomada cuando tenía 30 años». Entonces solo llevaba bigote, aunque era muy grueso. Si retiro mentalmente ese pelo sobre el labio superior. ¿Sí? Barton se parece sorprendentemente a un cierto galés medieval al que conozco. Afirma que su nombre es Walchuin, lo cual, traducido al inglés, significa halcón blanco. Walchuin es una forma primitiva del nombre galés que más tarde se hizo mucho más conocido como Gain. Y Gain era el caballero que, en los ciclos primitivos del rey Arturo, fue el primero en buscar el santo grial. Las cornucopias metálicas que llamamos cilindros y también griales son notablemente parecidas a la torre que se supone está en medio del mar del Polo Norte por lo que he oído. Podríamos decir que es el gran grial. Muy interesante, dijo Barton, dando un sorbo a su grog. Oirá coincidencia. Frigget le miró fijamente, desconcertándole un poco. Al diablo con él. El tipo se parecía lo suficiente al otro como para ser su hermano. Quizá lo fuera. Quizá ambos eran agentes, y este estaba jugando con él del mismo modo que lo había hecho el otro. Barton tenía que saberlo todo acerca de los ciclos arturianos y los primitivos relatos populares en los que estos estaban basados. Sería muy propio de él, si decidiera utilizar un disfraz, y él fue famoso en la Tierra por utilizar muchos y muy a menudo, adoptar el nombre de Walchuin. Sabría que eso significa el que busca el santo grial, pero no esperaría que ningún otro lo supiera también. No soy tan obtuso como para no ver que usted cree que yo soy ese tipo Barton. Pero nunca he oído hablar de él, y no me importa lo que usted siga pensando si eso le divierte el anillo. A mí no me divierte en absoluto. Se llevó el vaso a la boca y bebió. Nur me dijo que cuando fue visitado por el ético le dijo que uno de los hombres a los que había elegido era el capitán Sir Richard Francis Barton, el explorador del siglo XIX. Barton fue capaz de controlarse lo suficiente como para no soltar a chorro su bebida. Lentamente, depositó el vaso sobre la barra. Nur, usted lo conoce. Señor Barton, los demás están aguardando en sus cabinas. Solo para demostrarle lo seguro que estoy de que es usted Barton, le revelaré algo. Mix y London acostumbraban a viajar bajo nombres supuestos. Pero recientemente decidieron enviarlo todo al infierno. Ahora, señor Barton, ¿le importaría acompañarme hasta allí? Barton se lo pensó. Era posible que Frigget y sus compañeros fueran agentes. Estaban aguardando para apoderarse de él e interrogarle, dándole así la vuelta a la tortilla. Miró a su alrededor, al atestado y ruidoso salón. Cuando vio a Cass, dijo. Iré con usted si insiste en esta tontería.
pero llevaré conmigo a mi buen amigo el Neandertal. Y los dos iremos armados. Cuando Barton entró en la cabina 10 minutos más tarde, iba acompañado también de Alice y Logu. Cuando Mix vio a Logu, dejó caer su mandíbula. ¿Tú también estás en esto? Capítulo 12. Había año llegado al acuerdo de no hablar nunca del ético o de nada relacionado con él en sus cabinas. Podía haber escuchas en ellas. De modo que su siguiente reunión fue en la mesa donde estaban jugando al póker. Estaban presentes Barton, Alice, Frigate, Nur, Mix, y London. Logu y Umslopogaas estaban de servicio. Cuando Barton hubo oído la historia de Nur y Mix de sus visitas de X, se convenció de que eran realmente reclutas del ético. Sin embargo, escuchó en detalle lo que cada uno tenía que decir antes de admitir su auténtica identidad. Luego les contó su propia historia, sin ocultar nada. Ahora estaba diciendo: te veo y subo 10 más. No, no creo que debamos instalar micrófonos en las cabinas de ninguno de los sospechosos. Puede que descubramos algo importante. Pero si encuentran alguno, entonces sabrán que hay agentes de X, podemos llamarnos así, entre ellos. Es demasiado peligroso. Estoy de acuerdo, dijo el pequeño moro. ¿Qué opináis los demás? Incluso Mix, que había propuesto instalar los micrófonos, asintió. De todos modos, dijo. ¿Qué hay con Podebra? Me encuentro con él a menudo, y todo lo que hace es decirme hola y seguir su camino sonriendo como un clérigo que acaba de enterarse de que su amiguita no está embarazada. Eso me exaspera. Me gustaría hundirle su sonrisa junto con los dientes. A mí también, dijo London. Imagina que va a salirse con bien de esta después de haberse burlado de nosotros. Atacándole lo único que conseguiremos será que nos echen del barco, dijo Nur. Además, es tremendamente fuerte. Creo que te iba a hacer pedazos antes de que tú pudieras acercártele lo suficiente. Yo puedo encargarme de él, dijeron Mix y London al mismo tiempo. Tenéis muy buenas razones para desear vengaros, dijo Barton. Pero ya no tiene objeto, por el momento al menos. Seguro que podéis daros cuenta de ello. ¿Pero por qué dijo que iba a tomarnos con él en el dirigible y luego nos dejó atrás como si apestáramos? He pensado acerca de eso, dijo Nur ed-Din. La única explicación razonable es que de algún modo sospechaba que éramos hombres de X. Eso podría ser una prueba más de que él es un agente de los éticos. Creo que simplemente es un maldito sádico, dijo London. No. Si sospecha de vosotros cuatro, dijo Barton, entonces tenéis que estar en guardia. Y los demás también tenemos que estarlo. Aunque no creo en lo que acaba de decir Nur, o de otro modo no hubiera sugerido que nos reuniéramos en el salón. Es demasiado tarde para preocuparnos de eso, dijo Alice. De todos modos, si es un agente, no va a hacer nada hasta que alcancemos las fuentes del río. Lo mismo que nosotros. Barton ganó la apuesta con 3 sotas y 2 dieces. Alice repartió. Barton pensó que Nur estaba concentrado en otras cosas distintas del póker. El moro ganaba casi la mitad de las veces, y Barton sospechaba que podría ganar muy a menudo si estuviera más por el juego. De algún modo, el hombrecillo parecía ser capaz de decir lo que tenían sus oponentes en la mano simplemente contemplando sus rostros. Y mientras tanto podemos gozar del viaje, dijo Frigate. Barton lo miró entre sus semicerrados párpados. El hombre mostraba la misma adulación hacia él que había mostrado o pretendido mostrar el otro Frigate. Siempre que se le presentaba la oportunidad, abrumaba a Barton con preguntas, la mayor parte de ellas acerca de periodos de su vida en los cuales los biógrafos de Barton solo habían sido capaces de especular. Pero, también como el otro, cuestionaba actitudes y creencias muy queridas para Barton. Su actitud hacia las mujeres y las razas de color, por ejemplo, y sus creencias sobre la telepatía. Barton había tenido que explicar demasiado a menudo que lo que había creído en la Tierra no tenía necesariamente que seguir creyéndolo aquí. Había visto demasiadas cosas y había experimentado demasiadas cosas. Había cambiado en muchos aspectos. Ahora creyó que era el momento adecuado para sondear el tema del pseudo Frigate. Tiene que haber alguna buena razón para esa pretendida coincidencia. Yo también he estado meditando sobre esto, dijo el americano. Afortunadamente, yo era un ávido lector de ciencia ficción además de escribir en ese campo. De modo que tengo una cierta flexibilidad de imaginación, lo cual vas a necesitar también si pretendes seguir mi línea de pensamiento, porque creo que el Frigate que tú conociste en absoluto por coincidencia es mi hermano James, muerto a la tierna edad de 1 año. Consideremos ahora a los niños que murieron en la Tierra. Una razón, la mejor, de que no hayan aparecido aquí es que, de haberlo hecho, hubieran atestado el planeta. No hubiera habido espacio suficiente para todos.
De hecho, la población de niños muertos antes de los 5 años sería con mucho la parte más importante de toda la población. De modo que, ¿qué es lo que hicieron con ellos los éticos? ¿Los resucitaron en otro planeta, quizá uno como este, quizá no? Quizá necesitaron dos planetas para instalarlos confortablemente. De todos modos, supongamos que esto es lo que ocurrió. A menos alzó un dedo, a menos que por alguna razón todavía no hayan sido resucitados. Quizás sean resucitados después de que nosotros hayamos desaparecido. ¿Quién sabe? Yo no. Pero puedo especular. Digamos que los niños fueron encarnados en otro planeta. No pudo hacerse con toda la población a la vez porque se necesitaban adultos para cuidar de ellos hasta que crecieran. Y eso hubiera llenado un planeta del tamaño de la Tierra. Así que quizá los fueran encarnando a un cierto ritmo, es decir, tantos niños cada tantos años. Los primeros fueron cuidados hasta alcanzar la edad adulta, y luego se convirtieron en los cuidadores, los maestros, los padres adoptivos, demás niños. Y así sucesivamente. O quizás se hizo todo de una vez en más de un planeta. Sin embargo, dudo de eso. La energía que implica reformar un planeta tiene que ser enorme. Por otra parte, siempre pueden utilizar planetas que no necesiten ser reformados. Sigamos jugando, dijo London, si no queréis que la gente empiece a preguntarse de qué demonios debemos estar hablando. Yo abro, dijo Mix. Durante un minuto permanecieron en silencio excepto para anunciar su juego. Luego Frigget dijo. Si lo que yo propongo fuera cierto, bien, dejadme entonces plantear las cosas del siguiente modo. Esto, yo fui el chico mayor de mi familia. El mayor de los vivos, quiero decir. El hermano mayor, James, murió al año de edad. Yo nací 6 meses más tarde. Ahora, esto, él pudo ser resucitado. Y una vez crecido, se convirtió en un agente de los éticos. Fue plantado aquí el día de la resurrección. Se le asignó vigilar a Barton. ¿Por qué esa asignación? Porque los éticos sabían que, de algún modo, Barton había desaparecido en esa enorme cámara de cuerpos flotantes antes del día de la resurrección, antes de que se supusiera que debía despertar. Debieron imaginar que no había sido un accidente, que, esto, alguien lo había despertado a propósito. Bien, no vamos a especular sobre eso. Sabemos qué es lo que el Consejo de Éticos le dijo a Barton cuando lo atraparon. Se suponía que sus recuerdos debían ser borrados, pero X arregló las cosas de tal modo que los conservara. De todos modos, los éticos tenían sospechas. Así que pusieron a su pseudo Frigget, bien, realmente es un auténtico Frigget, tras las huellas de Dick. Mi hermano tenía que mantenerlo bajo constante vigilancia e informar de cualquier cosa sospechosa. Pero como todo el mundo en el valle, fue atrapado con el faldellín bajado. Tomaré 2 cartas, dijo Barton. Eso es muy intrigante, Peter. Parece una idea alocada, pero puede ser cierta. De todos modos, si tu hermano era un agente, entonces ¿qué era Monatel Taucetano o Arcturiano o lo que fuera? Por supuesto, tenía que ser un agente, aunque uno realmente extraño, sin embargo. Quizás sea un ético, dijo Alice. Barton, al que no le gustaba que le interrumpieran, la fulguró con la mirada. Eso es precisamente lo que iba a decir. Pero si Monat es un agente, no creo que sea un ético, o de otro modo hubiera estado en el consejo, no, por Allah, no puede serlo. Si lo hubiera visto allí, hubiera sabido que era uno de ellos. Y él no hubiera sido capaz de seguir conmigo. Aunque ignoro por qué me seguía tan de cerca. Sea como sea, la presencia de Monat significa que hay más de una especie, género, familia zoológica, extraterrestres, implicados en esto. Tomaré 1 carta, dijo Frigget. Eso es lo que iba a decir yo. Perdonad, dijo London. Pero ¿cómo podía saber el hermano de Peter acerca de Barton? Supongo que los niños son educados, probablemente mejor de lo que lo eran en la Tierra. Y quizá, solo quizá, mi hermano sabía que yo era su hermano. ¿Cómo podemos saber cuán increíblemente vasto y minucioso puede ser el conocimiento de los éticos? Observad la foto de Barton que este encontró en el faldellín de aquel agente, año. Fue tomada cuando Dick tenía 28 años y era un subalterno en el ejército del este de la India. ¿No prueba esto que los éticos estuvieron en la Tierra en 1848? ¿Quién sabe durante cuánto tiempo han estado paseándose por las calles de la Tierra tomando datos? No me preguntéis con qué propósito. ¿Por qué tomaría James tu nombre?, dijo Nur. Bueno, yo era un fanático rabioso de Barton. Incluso escribí una novela sobre él. Quizá encajaba con el sentido del humor de James. Yo tengo el mío propio. Toda mi familia es conocida por él, un extraño sentido del humor. Y así le divirtió ser su propio hermano,
Pretender ser el Peter al que nunca había llegado a conocer. Quizá así podría vivir indirectamente la vida que le había sido denegada en la Tierra. Quizá pensó que si él se encontraba con alguien que hubiera conocido a la familia Frigget, pudiera pasar fácilmente por mí. Quizá todas esas razones sean ciertas. Sea como sea, estoy seguro de que le dio ese puñetazo a la nariz a Sarko, el editor deshonesto, para vengarme, lo cual demuestra que sabía mucho de mi vida en la Tierra. ¿Pero qué hay de esa historia que contó a la gente Spruce? Dijo Alice. Él dijo que procedía del siglo 72 después de Cristo, y dijo algo acerca de un cronoscopio, algo que permitía mirar hacia atrás en el tiempo. Puede que Spruce estuviera mintiendo, dijo Barton. Sea como sea, dijo Frigget, no creo que pueda existir un cronoscopio o algo parecido al viaje por el tiempo, en ninguna de sus maneras. Bueno, quizá no debiera decir esto. Todos nosotros estamos viajando por el tiempo. Hacia adelante, la única forma en que puede hacerse. Lo que nadie ha dicho, dijo Nure, es que alguien tuvo que resucitar a los niños. Puede o no haber sido gente del siglo 72 después de Cristo, lo más probable es que fuera la gente de Monad quien lo hiciera. Observar también que fue Monad quien hizo la mayor parte de las preguntas a Spruce. En un cierto sentido, pudo estar dirigiendo a Spruce. Porque dijo Alice. Esa era una pregunta a la que nadie podía responder a menos que la historia del ético fuera cierta. Por ahora, sus reclutas pensaban que podía ser un mentiroso tan grande como sus colegas. Nur cerró aquella ronda con la especulación de que los agentes que habían subido al barco al principio de su viaje habían contado su historia post-1983 y se habían visto atrapados por ella. Los agentes que lo habían abordado más tarde sabían que la historia podía ser sospechosa, así que la habían evitado. Por ejemplo, el enorme galo llamado Megalosos, su nombre significaba grande, afirmaba que había vivido en tiempos de César. Su afirmación, sin embargo, no presuponía que fuera cierto. Parecía haber congeniado mucho con Podebrad, aunque el cómo podía conseguir a alguien, aquello era algo que estaba más allá de Nur. Podía ser un agente también.